Mamá, te estoy viendo. Me fui a buscar algo y volví corriendo. ¿Cómo andas, mamá? Hay que prender todas las luces. Ahí está. Ando a las corridas porque estoy sola. Tuve que ir a poner una película nueva para que vean Mickey, quien lo sabe. Conectando Twitch de vuelta, que con el hackeo y esto y el otro, tuve que cambiar todas las contraseñas, cambiar el token por seguridad. Parece que les han hackeado el Twitch y les han sacado a la luz lo que ganan los de Twitch, los más grandes y qué sé yo. Pero yo por las dudas, yo no gano nada, ¿no? Pero por las dudas, viste. Cambio todo. Tengo problemas con Origin. Estoy bien, o sea, un día cualquiera. Hola, Matingo, ¿cómo andas? Vamos a meternos al juego. Creo que ya se debe haber cargado. No sé qué hacer hoy en el juego. ¿Alguna idea? ¿Quiere que cambiemos a alguien más? ¿Cambiamos a algún otro Tony? ¿Cómo se les dice? No me veo a mí misma. No estoy online. ¡Oh, my God! O terminamos la casa de los lápidas. También podría ser. O las calientes, ¿las quieren ver? Ahora les muestro cómo quedaron las calientes. Ahí estoy. Me encontré a mí misma. Me sentí. Parezco que estoy hablando de filosofía. Les muestro las calientes. Porque las terminé anoche porque ya no daba más de verlas. Se me tienen harta. Cargar partida. Acá están, ahora se las muestro. Ya va a llegar Necita y va a decir: pon la música más alta que es viernes. O no es viernes, hoy es previernes. Pero de todas formas, acá están las chicas. Ahora se las muestro. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo los está tratando este previernes? ¡Necita! ¡Llegó Necita! ¡Qué linda! ¡Ella está aquí! ¿Qué vas a decir que pongan más alta la música que viernes? Y no es viernes, es pre-viernes. Acá están las calientes. ¿Se las muestro en el cast? ¿Quieren que se las muestre en el cast? Para. Testing. Destruye. No voy a cambiar nada, pero por las dudas, full edit mode. ¿Cómo anda, Necita? ¿Y por qué no suena mi pedo? Oh, no. Cambio los... ¿cómo se llama? Estaba diciendo a Mama que tuve que cambiar el password de Twitch. Tu pedo viene... del cosito de los sonidos. Déjame ver dónde está. Acá está. Es este. A lo mejor se desvinculó. Es muy posible. Eh,
parece que esté desconfigurado, che. Me fue la extensión Open Alert Dashboard. Sí, se desvinculó. Porque cambié el password. Parece que hubo un login. Acá está, 200 channel. Ahí está mi vida. Ya cambió su pedo y no son. No. Eso sí. Ahora está vinculado. Prueba de vuelta. Yo después te voy a meter más pedos. No, más puntos. Los pedos te los metes vos solitas. Hola, ¿cómo andás, baby? ¿Qué es de tu life? Me mutearon el trasero. Sentila. Sentila. Yo acá no puedo tirar pedos, pero acá sí. Dame un minuto. Parece que han hackeado, le decía Moma a Twitch, y han largado las cifras de lo que ganan todos estos personajes importantes de Twitch. Y yo digo, bueno, ante la menor duda consulto a su médico. Mis pedos tampoco están sonando. Lo acabo de coso, de configurar. Joder. A ver este de acá abajo. ¿Por qué no me deja? Bits, bits, bits. No, los de puntos. ¿Por qué no me deja ver los de puntos? Solo los de bits. Pero tendría que estar los de puntos también. Ay, 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 ¿cómo estamos? No, no anda. Qué bien que estamos hoy. Hoy estamos bien, ¿eh? Enable now. Quick save some alert extension multi-profile. Ahí lo salvo. Probemos de vuelta. Let's go again. No usen puntos ustedes por las dudas. A ver. Los exe files. Este me gusta mucho. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, antes no. Andamos con pedos ninjas. Sentilo. Son pedos silenciosos. Los pedos ninjas son los pedos que vos no ves venir. Que no... y cuando llegan te pegan. ¡Puf! En la cara. Sabía que habían hackeado Twitch, pero no sabía que habían publicado cuando. Ah, sí. Estuvo todo el día de tendencia el tema este en Twitter. Y largaron nuestros hackers las listas de todos estos Twitch twitteros famosos. De los españoles, alcancé a ver a Auroplay, creo que yo lo sigo, no sé hasta ahora. Según lo que dicen estos hackeros, Auroplay gana 3 millones de euros. No sé si al año, no sé si al mes, no tengo muy claro, debe ser al año. Si es así, Auron, ese. No sé. Muchísima guita ganan. Ya no quiero irme a ver a Rubius o alguno de esos porque. Lo que a mí me amarga de todo esto, lo mismo que pasó en su momento con YouTube, es que no es que ellos ganen plata, porque a mí me da exactamente lo mismo. O sea, PewDiePie gana cualquier plata, PewDiePie prácticamente es dueño de YouTube. Lo que a mí me llega a amargar y mucho es que ellos, cuando les preguntan a los chicos jóvenes, mira, me gustaría a mí vivir de esto, ¿qué me recomendás para empezar a trabajar en Twitter o a trabajar en YouTube o cosas así? Te digan, no, no lo hagas, no lo hagas porque esto no te da para vivir, no lo hagas porque esto no te da plata, no lo hagas porque. ¿En serio? A mí no me da porque que yo empecé ahora, pero estos tipos empezaron hace 10 años. Cuando empezó todo esto, más vale que viven de esto. Y si un chico se pone y se esfuerza y se lo trabaja, también puede llegar a vivir de esto. ¿Por qué le saca la ilusión a una persona joven de hacer estas cosas? A una persona en general, joven o no. Yo estoy siguiendo un señor ahora español. Tiaboli, una cosa así se llama, que me gusta mucho. Juega juegos, juega jueguitos. Tiene 46 años, 47 años, tiene mi edad, está en el rango de mi edad. Y este señor tampoco está haciendo muchísima guita. Y a lo mejor antes de que nos jubilemos, no sé si vamos a monetizar como para decir vivo de esto. Pero no me quites la ilusión, che idiota. Cuando vos estás haciendo millones y millones, ¿entendés? Métete la lengua en el culo y seguí haciendo lo tuyo, que lo estás haciendo lindo por lo que se ve, porque estás ganando mucha plata. Pero no me quites las ilusiones, eso es lo que más me jode. No que ellos ganen plata, por mí que ganen lo que se les dé la gana. Sí, 3 millones de euros. Un vuelto, sí. No sé si es por año o lo que sea. Después había varios que yo ni conozco de otros países, de otras lenguas. El que alcancé a ver es este porque es el que más reconozco entre los españoles junto con el Rubius, que sé que son los dos
grandes que están en este momento en Twitch. Y ninguno de los dos me gusta. El Auron lo sigo, Auron este se llama. Lo empecé a seguir porque quería ver qué era lo que hacía tan tremendamente bien. Para ver, hacer más o menos lo mismo yo, ¿no es cierto? Hacerlo bien yo también. Y lo único que veo es que es simpático, es gracioso. Es una fábrica de memes, ese chico es una fábrica de GIF. La forma en la que Alba se expresa, no lo conozco lo suficiente como criticar su forma de ser o lo que él es como persona, no lo conozco. Pero no es mi tipo de youtuber, mi tipo, o lo que yo seguiría en YouTube para ver. Rubius no me cae bien, directamente, no me cae bien. Y lo siento mucho, seguro usted es fan de Rubius, porque a mí no me termina de convencer. Es, tal vez es la brecha generacional, póngale, sí, puede ser, la brecha generacional. No lo entiendo, no entiendo sus referencias, no entiendo lo que él hace, no entiendo por qué lo hace. No sé, es él que no me cae bien, será. De la gente de España que yo sigo, de lengua española, me gusta Rea, me gusta Lily Cross, me gustó mucho. Estoy viendo ahora a Luna de Angelis. Si quieren ver a alguien, por mencionar a alguien que más o menos sea importante, así grande, que gane dinero, no conozco a más nadie. Y sinceramente prefiero seguir gente en mi rango de edad, porque las referencias, porque la forma de expresarte, porque a lo mejor es, para mí es más llegadora. Y de la gente joven, 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 lamentablemente en lengua española muy poco. En este momento no me entra. Bueno, Germán Garmendia me gusta. A Germán lo he visto en Juega Germán, creo que Germán Juega. Y después lo vi con su otro canal también. Me cae bien Germán. Germán me cae bien, Germán Garmendia. Pero de los de otros no. Rubio cambió mucho. Sí, era diferente antes. Debe ser. Luna es preciosa. Luna es un amor de persona. Es una rubiecita preciosa en todas las formas que la agarres. Es divina. ¿Será eso? Que hay gente que te cae bien y gente que te cae mal. No sé, a mí me cae mal todo. Sí, a vos sí, Nana, a vos sí. yo trato de eso, de encontrarle la vuelta, de que me haga gracia en un momento que yo entienda la referencia y entienda lo que está diciendo, o me caiga bien porque dijo algo que me llegó al corazón, o me llegó a no quiero decirlo filosóficamente, pero sí en mi forma de ser. Con PewDiePie, por ejemplo, hay una diferencia generacional. PewDiePie podría ser mi hijo tranquilamente si yo hubiese tenido un hijo a los 18 años, ¿no es cierto? Y el chico me cae bien. Me cae bien la forma de que él habla. Por ahí se va a la mierda, se caga, de como todo el mundo, pero me cae bien. Incita a la gente joven a entrenar, a moverse, a hacer ejercicio, a leer. Cosa que no he visto en muchos youtubers, ¿no es cierto? Pasó por etapas PewDiePie, pasó por muchas etapas PewDiePie. Pero en este momento, ahora después que se casó, se sentó, se tranquilizó, yo creo que es lindo de ver y es simpático. Me gustó toda su serie de Minecraft, me entusiasmé con Minecraft por culpa de él. Vi todo su gameplay sobre The Last of Us, Detroit Become Human, todos esos juegos los vi con PewDiePie. Me gustó, no los vi con gente de habla hispana. Bueno, a Raita la vi hacer Detroit Become Human en Facebook en directo, me gustó también. Es un juego que a mí me gustaría jugar acá con ustedes, porque estoy pensando en juegos de terror para Halloween, que no sean los Sims. Así que empiecen a pensar, juegos de terror que no sean los Sims, que sean buenos. No me vengan jueguitos pelotudos, ¿eh? O jueguitos de susto fácil, de ahí viene alguien en la oscuridad y te hace la musiquita fuerte y te quiere hacer saltar. No, algo que sea de verdad bueno. Si involucra, por supuesto, vampiros, muchísimo mejor. Pero que sea bueno. Y que no sea con cartoon. Vi uno de los otros días que viene ahora, está por salir, no sé qué, de vampiros, que es con fotos, como este Corazón de Melón. Y no me gusta ese. No me gustó Corazón de Melón en su momento. No me gustan ese tipo de juegos. Entonces, vénganme con un buen juego de terror. Ayuwoki. Sentile, que es un Ayuwoki. Es una Yuwoki. Fuertes declaraciones que dijo en esa. Sí, en esa ya la conocemos. La conocemos y la amamos tal cual es Eva. Sentila. A la vieja caliente ya la habíamos visto. Yo la verdad que mientras más conozco a la gente, más quiero a mi gato y a mis conejos ahora. ¿No es cierto? No soy una persona antisocial o con fobia social en absoluto. Es más, muchas personas creen que hasta soy social. Mira lo que te digo. Si me llevas a una fiesta, si me llevas a un ambiente donde haya personas incluso que no siquiera hablen mi idioma, yo me voy a tratar de expresar, voy a tratar de hacer que esas personas se sientan bien, sobre todo con las personas mayores, pero también con los jóvenes. Ahora, prefiero no estar en situaciones sociales, que es diferente. Y las personas en general, el grupo, me caen mal.
El individuo probablemente me tome más tiempo, el individuo en agarrarlo y conocerlo y decidir si me gusta o no me gusta. Pero lamentablemente tengo la maldición de que al hablar 10 minutos con una persona, yo ya casi sé si esa persona me va a caer bien o me va a caer mal. Les leo su lenguaje corporal, tal vez sea su forma de expresarse, pequeñas ideas, pequeños puntos, algún chiste, una broma que hacen que creen para ellos que es gracioso o que, y que yo me doy cuenta en ese momento que esa persona en el futuro, ni en ese momento ni en el futuro me va a caer bien. No es prejuicio, es simplemente una sensación adentro. A veces les doy segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas oportunidades y termina siendo eso. Y hay gente, como pasó con Kosher, que es casi brujería, y se los digo en serio, no por mentir, me pasa con esa también, me pasó con Moma, que los conozco hace un rato, los hablo un rato, porque no hemos hablado así de hablar mucho, y me doy cuenta que me caen bien y que me van a caer siempre y que van a ser siempre buenos amigos. Y hay brechas generacionales. ¿Quién es Kosher? Santila, esta hija de su madre. Yo, la madre acá online. A Koyo lo conocí en un stream de otra persona, lo dije varias veces. Estaba jugando él en el stream con esa chica, al R6. Y yo dije en el stream: ¿quién, qué linda voz que tiene Koyo? Nada, nada que ver con el juego ni nada. Él era una voz en ese stream. Y él se sorprendió, empezamos a hablar en Discord y qué sé yo, y somos súper amigos. ¿Me entendés? Y fue solamente la voz de él que me dijo que él podía ser buen amigo mío o no. No me pregunten qué es, porque es como brujería, ya se los estoy diciendo. Me caes bien, me dicen Tila. Yo las quiero, más que caerme bien, ustedes dos son mis amigas en este momento. Probablemente de las pocas super amigos. Sí, déjalo ahí. Vos sos mi super amiga, pero de otra forma, enana. Y me está haciendo calor al hablar de Kosher. Vos sos mi amiga, pero de otra forma, enana. Vos sos mi hija online, la hija que nunca tuve. Y sos bastante parecido a Kosher, te digo, ¿eh? Que Kosher es bastante antisocial, bastante de no querer a la gente y no sé por qué. Ivy, vos también sos un duro. No, esa foto que me mandaste tú, esa carita, esa sonrisa, a mí me dice que vos sos buena gente, Ivy. No sé por qué. Laurita la he visto poco. Hemos hablado con Laura jugando jueguitos. Laura me cae bien, que es Genius acá, la conoce usted como Genius. Laura me cae muy bien y yo le caigo bien a, obviamente yo le caigo bien a eso, o sea, es como mutuo, es como una magia, yo lo digo, yo digo que es como una magia, cuando se elige pareja, cuando se eligen los amigos, creo que hay una magia ahí. Y yo creo que hasta ahora prácticamente todas las personas que están acá en el stream, yo puedo decir que son mis amigos, más que mis fans y todas esas cosas, ¿no? Y el hecho de que apoyen el canal a mí me resulta, me emociona porque creo que es una ayuda de un amigo que yo lo voy a hacer si me toca a mí hacerlo. Lo trato de hacerlo como me lo puedo, lo que puedo. Anesita también, si quiere streamear algún día. Y a los que están acá, que ya tienen el beat, a algunos que ya me he puesto emocionada. No quiero, no quiero. Momo está más o menos en mi rango de edad, que es bastante más joven que yo, por lo menos 10 años. Y Anesita podría ser mi hija, que bastante se parece a mí, a Cosa también. No me faltes el respeto que me parezco a Kosher, sí, bastante. Tiene las mismas salidas a veces, son bastante malitas. Yo soy tu fan, me dice. ¡Ay, mi vida esa! Esa, yo también soy tu fan. Mira vos qué casualidad. ¿Vos sos mi fan? Yo también soy tu fan. Eso sim que haces, esa forma que tenés de hacer esa foto, yo soy tu fan. Total y absoluta. Quiero hacer colaboraciones con vos. Quiero hacer cosas con vos. Trabajos creativos con vos, necesita. Esta es la mina caliente, su forma alienígena. Mírenla cómo me quedo. Ahí la tienen. Yo también soy fan de Necita, dice Lady. ¿Viste? Todos somos fan de Necita. Soy sensible. Yo también soy sensible. No me toques el cócoro, que somos. Ponemos todos locos acá. Yo soy nuevito, ajá. Miro desde las sombras. Sentelo. Mira que te estamos empezando a conocer, Mati. Te estamos empezando a conocer, así que no te hagas el de las sombras. ¿Entendés? Acá todos los vampis estamos en las sombras. Sentelo. Yo creí que había dejado la puerta abierta y digo, todo el mundo está ahí afuera, haciendo así. No, está cerrada la puerta. Yo soy fan de muchos de ustedes, de los que conozco sobre todo, porque yo para ser fan de alguien tengo que conocerlo, obviamente. Por eso soy fan de Keanu Reeves, porque lo conozco. Mentira, cochina. Acá está la mina caliente. Esta es su parte alienígena. Miren qué bonita que ha quedado esta criatura alienígena. Miren ese rostro. Mírenlo bien. Es preciosa. Y esta es su parte humana.
o su camuflaje humano, por decirlo de una forma. Le vamos a ver los cambios en su camuflaje humano. Le quedó el vestido rojo, creo que le quedó... Mirá lo que ese vestido, ese moño ahí atrás. Esos aritos, es precioso. Ese vestido es precioso. Muestra gamba, muestra tetoncio, muestra tutti, tutti. Esta es su parte de gimnasia. Esta es su parte de dormir. Es muy sexy porque ella quiere conquistar a Homero, a Homero Simpson. Santi, me iba a decir Homero Simpson. ¡A Homero Lápida! ¿Por qué? Estoy pensando en los Simpson. ¿Lo conoces en tus sueños con tentáculos? ¡Sí! ¿Cómo sabes? Ahora no hay tentáculos con Canon Rip, tenemos perritos. Hay popis por todos lados porque él es John Wick. Y yo lo amo. Ay, cómo lo amo. ¡Hola, Laurita! Estábamos hablando de vos justamente ese minuto. Bien, estábamos hablando bien, Laura. Realmente. Esta es su parte de dormir. Yo llegué cuando Carmen estaba despidiendo a Santela. Bueno, Ivy, ahora las vas a ver. Hasta, mirala. Esta es su parte de fiesta. Le puse el vestido nuevo ese que bajamos. ¿Se acuerdan de Simple Source? Con los tacones, mirá, qué feliz que está ella, mostrando gamba, mostrando tetoncios también. Ahí está, mirala. Está muy lindo ese vestido, ¿eh? Los zapatitos son de, creo que de Sentate. Este es su bikini para ir a la playa. ¿Entendés? Que cuando viene la ola, ¡fuf! Le arranca el coso de los tetoncios y ahí quedan todos locos. Este es su parte de verano. Ahí está con su moño también, recogido, que hace calor, uno tiene que llevar un recogido. Y esta es su parte de invierno, pero era la nieve. Mira qué bonita que está ella. Ahora la vamos a ver en su parte de alienígena. Que en este sentido sería su parte real, para decirlo de alguna forma. Esta es su parte de diario. Esta es su parte de largo. Este vestido es del juego. Pero me pareció que le quedaba perfecto como alienígena. No sé por qué. Tiene las uñas súper largas. Tiene un moño con las mismas mechas. Y ese collarcito que también es del juego, creo. Está bonita, toda maquilladita, ¿la ven? Miren qué linda que está. Me parece que queda perfecto. Ese vestido es perfecto para una alienígena. Se caga de risa esta. ¿De qué se está riendo? Lo conoces en tus sentidos. ¿De eso te está riendo, la asquerosa? Algún día te voy a contar mis sueños, pero son muy chiquitas todavía. Esta es su parte de gimnasia, que está, ya está más tranquilita acá. Esta es su parte de dormir. Esta es su parte de fiesta. Acá le puse el mismo vestido. Pero con unas botas, que no son botas, son sandalias como llevadas para arriba. No sé cómo explicar lo que es ese zapato. Lo bajé de sin resorts. Y me gustó cómo le quedó. Y también le gustó, mira. Está feliz ella. ¿Ven los tatuajes que tiene por todos lados? Eso está toda la parte de tatuajes. Me encanta cómo le quedan. Acá está su parte de ir a la playa. Es una bikini alienígena. La compró en Simsax. ¿Me entendés? Y le queda bastante bonita. Tiene unos lentes de fueguito azul para ir a la playa, para no quemarse los ojitos. Casi que se le ven los tetoncios. La vamos a alejar un poco. Y se le ven los tres pupos. Sentila. No, no, me porto bien. Te juro, no me largo más pedos. Y ahí Fai se los largó la Ivy. Sentila. Sentila. Esta es su parte de verano. Está bonita también, muy sencillita ella. Sentila. Y esta es su parte de invierno, que también parece a la playa, Santila. Es para irse a la nieve, me caigo y me levanto. No le puse guantes, le ponemos unos guantes, para. Le vamos a meter unos guantecitos para que no se le enfríen las manitos, pobrecita. Mira qué linda que está. Le podríamos poner una bufanda. Tengo bufandas. Déjame que te ponga una bufanda que me hace frío de verte, chica. ¿Dónde están las bufandas? Tenía una muy linda... Estos son pañuelitos más que una bufanda. No le queda mal. Sentí la música. ¿De dónde saqué eso? Estas bufandas las bajé hace mucho tiempo. Se clichean un poco. Es el único problema que tienen. Pero quedan bonitas. A mí siempre me han gustado. Pero que le tape el cogote. Tengo estas que son nuevas y son Maxi Smash. He visto muchos que las usan. Podría ser. Aunque creo que la mejor de todas hasta ahora de las que tengo es esta de Harry Potter. Esta de Harry Potter se pega bien al sim, no le crea problemas ni nada, ¿ven? Y le queda bien, ahí le pusimos una bufandita, porque tampoco era la pavada. Esta es su hermana, la Mina Caliente. La Mina Caliente era la que decía yo que era mi favorita de las dos, porque era más tranquilita. Esta es su parte de... ¡Hola! Los aliens sienten frío. Y yo creería que sí, si los llevas a la nieve, yo creo que bueno, se van a poner azules. Ah, esa parte no, ¿no? Bueno, pero van a tener frío, ¿no? No sé.
Ah, hola Lorena, ¿cómo andás? Carmila, ¿viste las teteras? Que vienen en el último pack de Pierre y Sims. Subí la foto en Twitter, por si te gusta el pack, ya está free. Chiquita, teteras. Yo bajé una tetera que creo que la mostré en un stream. A ver si te veo, enana. Porque me salen notificaciones. Te he puesto para que me salten notificaciones cada vez que apareces por ahí. No, no te veo. Acá está. A ver, Necita. Qué bonito que has cambiado el banner de Twitter. Ah, esto es. Ah, oh, qué bonito. Es Maxi Match. Coffee Shop. Oh. Oh, pásame el link y lo bajamos para la próxima. Yo bajé una tetera y te lo voy a mostrar ahora si salgo de acá para que la vean. Está hecha con este cosito que vino de adornar de clutter del pack de las gallinas. Pero hace las veces o trabaja o funciona como la tetera del juego. Ya se los voy a mostrar. Que lo bajé de un Patreon. Pero me gusta mucho ese. Es un pack estilo cafetería. Podríamos reformar una cafetería, ¿no? No estaría mal. Hacemos una especie de cafetería grótica. ¿Quieren? A ver, tú, el cosito ahí lo voy a dejar abierto para después. Mirá vos. Me gusta el estilo de este muchacho, chico. Ah, mira qué bonitas cosas que tiene. Necesita, vos sos mi perdición. Sabías que sos mi perdición, ¿verdad? Déjalo ahí. Me voy a llenar de CC. Está hecha con el cosito de locoso de las gallinas. ¡Claro! ¿No vieron nunca? Ya les voy a mostrar. Ahora no me pongan loca. Una tienda de ropa. También podríamos hacer una tienda de ropa grótica. En el fondo y en el fondo del coso grótico te hacen tatuajes. ¿Entendés? No estaría mal. O una tienda de ropa grótica así. Ya denme ni ideas. No está mal. No está mal. Con o sin CC, avísenme. Combina muy bien con el Felixander. Sí, porque es Maxi Smash. Es cierto, lo he estado viendo. Me gusta. Me gusta. La voy a terminar de mostrar a esta chica. Esta es la. ¡Ah! ¡Ocha! Construimos si querés. Ahí vamos. Ahora en este mismo. Las termino de mostrar a las chiquitas estas. Y construimos. Antila. Esta es la nena Mina. La voy a mostrar rapidito. Esta es su parte del diario. Le puse otro tipo de colores diferentes a la hermana. Porque no quería que tuvieran las dos el mismo color. Ella va más en los rosas o los lilas, creo. Esta es su gimnasia. ¿Por qué tiene ese pelo en gimnasia? Yo no te había puesto ese pelo en gimnasia, chiquita. Chiquita. ¿Qué pelo es el que tenés? Pues tenés uno de Saurus con mechitas. Este creo que es el que tiene, sí. La carita también quedó rara. No es igual que la carita de la hermana. ¿Ven los ojitos y qué sé yo? No es la misma cara de la hermana. Y yo creo que a todas les puse unas pestañitas de colores de Kishiko. Estas. Que les queda muy bien. Negro y azul. ¡Bien! ¡Luisito! ¡Oh! ¡Luisito! Luisito el Pillo 00. Sentime el nombre. Gracias por el follow. Bienvenido a venir al stream. Me encanta Luisito el Pillo. Has llegado acá entre nosotros. Ah, pórtense bien porque Luisito es Pillo. Sentilo. Me encanta el nombre. Este es su parte de dormir. Esta es su parte de fiesta. Es medias dominatrix en la parte de fiesta ella. Así rebelde. Este vestido es del juego. Nunca lo había usado en nadie y me parece que a ella le queda bien. No sé por qué. Es el vestido de la dominatrix. Y que no me digan que no, porque lo es. Este es su bikini. Este es su parte de calor. Y este es su parte de frío. Y como camuflaje humano, al ser. Esta es ella, en su camuflaje humano. Quedó bastante parecida, creo, a la original de The Sims 2. El pelito lacio tirado para atrás. Los ojitos, creo que son verdes también. Esta es su parte de fiesta. Gimnasia. Dormir. Esta es su parte de fiesta. Esta es su bikini. Y verano y invierno. Yo creo que quedó bastante decente. Me gustó mucho cómo le quedaba esto, que es un alfa como una casa, pero el estilo de ella más que nada. ¡Totales! Luisito el Pillo, sí. ¿Quién fue? ¡Coliván! ¡Gracias, Coliván! ¿Qué es una dominatrix? Yo no sé de esas cosas. Sentí la Sormoma. ¡Sormoma! Le explicamos lo que es una dominatrix a Sormoma.
Dominatrix es una chica que se viste más o menos a Six. ¿Dónde está? En la parte de cosas de la Gran Bretaña. Para. Se viste así con cueros y cosas extrañas. Tiene un látigo por lo general en la mano y le dice a los clientes, sos malo, puf, y les pega, sos un chico malo. Y eso a los chicos malos les gusta. Déjalo ahí. Me encanta el look, aparte, cómo le quedó. Y este locazo ya lo habíamos visto, ¿no? ¿Cómo quedó? Ahí está. No me quedó tan lindo como... Cállate. No me quedó tan lindo como el de la momma, el de la necita, pero... Yo creo que el problema de este Tenorio es el pelo. No sé por qué ese pelo no me termina de convencer en Tenorio. Yo a Tenorio le tendría que poner así como una colita. Me parece que más el estilo de Tenorio, pero de todas formas quedó bastante bien. Míralo, Tenorio. No, un pelo corto le queda bien a Tenorio. Eso no le queda mal. Tengo el pelo que le puse a Orión, creo. Que a lo mejor a Tenorio le quedaría bien. A ver, este cómo te queda. Este no le queda mal, ¿eh? Pero es negro. Negro, tu pelo es negro. Míralo, míralo al payaso. Ahí lo tienen. Y esa es toda la familia caliente. Ustedes quieren ahora que construyamos. Es una mujer violenta, sentila, sentila. No es una chica violenta, es una chica a la que le pagan por ser malita. Ahí está, ahí está, ahí está. Es una. Yo creo que es como una media. No digo una profesión frustrada en mí, pero algo que a mí me hubiera salido bien si yo hubiese sido un poquito más casquillana, ¿me entiendes? Porque me encanta pegarle a la gente y si encima te pagan por eso. ¿Te imaginas qué divertido? Como les iba diciendo, ahora tengo frío de vuelta. Hábleme de kosher, si me hace calor de vuelta, ponme por el saco para. dame un minuto. Dame un minuto. Se me fue el saco. Se me fue el saco. Ah, no, acá volvió. Yo también quiero que me pague por ser mala de la. Es hermosa la profesión. Sentilo. Yo también lo odio, Tenorio, pero es un odio que es un poco así como cariño también, ¿no es cierto? Por un lado, por la nostalgia de los Sims 2, y por otro lado, porque el tipo no está tan mal. Convenga, Tenorio no es tan feo. Lo que pasa es que es un picaflor, ¿no? No es decente ese hombre. Sentilo. Ay, Dios. Les voy a mostrar el cosito del que les estoy hablando acá en la casa de las calientes. Y si quieren, podemos reformar o terminar de hacer la casa de los lápidas. O construir algo nuevo. ¿Qué es lo que pasó acá? Mira, no he subido muchos seguidores en la galería, pero va bien la cosa. Miren, les muestro. Está en la parte de la cocina. Como hace las mismas veces de tetera. La tetera que trae el juego. ¿Conocen la tetera que trae el juego ustedes? A ver, la tetera del juego. Tengo tantas. Esta es la tetera que trae el juego, ¿cierto? Esa. Entonces vos le podés pedir a los Sims que hagan diferentes tés ahí. Diferentes tés, diferentes cosas, como emociones le dan eso. Y este modder hizo este cosito que está hecho con él. Lo que trae el, la gallina de polvorienta. Que en realidad la gallina de polvorienta es solo clutter. Es para adornar. Pero lo transformó en una tetera real. Este es el libro de cocina de la abuela, que también lo bajé los otros días y se los puedo mostrar ahora si quieren. Que trae. Está relacionado con el mod de que trae repostería a la casa y les. Los Sims pueden pedir tortas y cosas a domicilio, que lo tiene Mario. De ahí lo saqué, del hall de Mario. Vamos a ver, miren. Le voy a decir a esta que está acá parada sin hacer nada, como una idiota. Que se prepare un té, ¿ves? Y acá están todos los té. Carga pilas, camomila, Earl Grey, que es el que me gusta a mí, ginseng, té verde, o no, cada uno de estos tiene distintos cosas. Este, soda de manzana especiada, viene del mod de las comidas. Y té de abeja, que parece creo que necesita miel. Le vamos a decir que sea uno de manzana. Tal Wonderful Whims. ¿Ve? Y suena y lo parece como si estuviera usando la tetera del juego, que viene en el juego. Esto lo bajé de un Patreon, ya lo voy a buscar. Y mira cómo va creando distintas tacitas, ¿eh? Yo creo que tiene cuatro servicios la tetera, no estoy muy segura. Ella se sirve, lo único malo que le veo es que la taza sigue siendo la misma, pero bueno. No se puede pedir todo. Aunque este, como es de otro mod, ven que la taza es verde. Y queda más rústico, por decirlo de una forma, porque la tetera del juego queda media rara, como que no es. Es demasiado coso.
Tranquila. Le voy a decir hasta que cocine algo para que suba un poco. Salve el desayuno. Para que suba la cocina y vemos el libro de la abuela, que también es otro mod. Y podemos ir a construir. Decidan qué clase de casa quieren construir. O si quieren que amueblemos la casa gótica de los Lápidas, que está en la Villa Bolsona de la Gallina Suculenta. Acabo de acordarme de mañana vence el plazo para hacer el mansión de Carmen. Háganla cuando quieran. No se pongan plazos ni se estresen, de verdad, porque no vale la pena vivir la vida tomando mal vino, andando con gente mala y estresándose por los Sims, sinceramente. Yo amo Lil Grey, sí. Lo empecé a tomar por Star Trek, porque a Picard le encantaba Lil Grey. Yo una vez digo, bueno, lo voy a probar a ver qué tal es. Y mamita querida, me compro uno acá inglés, de verdad, y cómo me gusta este. Y le vamos a subir, solo para mostrarles el mod. Porque mientras más subida tiene la cocina, el sim mejor anda este libro. Están las recetas de la abuela. Hay aperitivos, podemos renombrar el recetario o ponérselo en el inventario. La vieja está con hambre. Recetas de la abuela. ¿Qué quieren que haga? ¿Una comida? Vamos a ver qué hay de comidas. Y acá está todo esto, también es un mod. Yo creo que Mario lo mostró. Y repito, está relacionado con el de pedir tortas y cosas a domicilio. Está en inglés los nombres de las comidas, pero yo se los puedo traducir, no hay ningún problema. Collard greens and cornbread. Esto es estos cositos verdes, ¿cómo se llaman? Los repollitos de Bruselas, creo que son. Y pan de maíz. Esto en Bildhof es pan de carne. Esto es una sopa. Chicken and dumplings. Pot roast es carne. Me está dando hambre. Sushi tray. Se puede hacer una sushi tray, la asquerosa. León sí que hace una sushi tray. Mirá, la sushi tray. Hay varias. Ración individual, ración de fiesta. ¡Ah! Que se haga una ración de fiesta de sushi. Todo está acá y tienen que bajar las recetas por separado. El mod tiene una parte básica y después las recetas van por separado. ¿Qué tiene que ver? Esta vieja no para de hablar porque parece que le han metido algo en el tuje para que hable. Tiene que ver con el mod de pedir cosas a domicilio. ¿Dónde está? Mostrar facturas, comprar, clínica veterinaria. Pedir a domicilio. Este, ¿ven? Servicio a domicilio, panadería de la abuela. Es el mismo creador. Incluso podemos hacer las recetas que podemos pedir a domicilio también. Me olvido de leerlos, Alan. Me sirve amueblar, ¿te sirve amueblar? Vamos a amueblar entonces. A mí me gusta tomar agüita de hierbas, no me gusta el té. A mí los té me gustan mucho todos los té raros. A mí los té raros me encantan. El único té negro que puedo decir que es medio tradicional que me gusta es el Earl Grey. El Earl Grey es una mezcla de té verde, de té negro con bergamota. Tiene unos dejos de bergamota que es como una naranja. Es relajante en realidad. Y es riquísimo. Y lo puedes tomar con limón, con leche, como quieras. Es muy rico. Y me gusta el café también, me gusta el mate. Hay pocas cosas que a mí no me gustan. Oh, uso mucho ese mod. Y los de Food Retux. Ah, sí, hay uno para retexturización de la comida. Sentila. Más info, más please. Comida, sí, ya estamos empezando, ya estamos empezando. Está en la galería. A mí me gusta el hibiscus. Acá es muy popular en Alemania el hibiscus. Es muy popular. Pero la manzanilla es riquísima. La manzanilla es buena para la digestión y es buena para los nervios, dicen también, ¿no? Yo la suelo tomar. ¡Bien! Uy, qué lindo nombre también, para. My sister, 22, bienvenida al stream. Muchísimas gracias por ese follow. Espero no destrozar tu nombre. Espero que te gusten los Sims. Es Aquanegro. En este momento estas chicas están charlando. Vamos a sacar una música para escuchar de qué están hablando. Aunque no vamos a entender un pomo porque hablan Simlish. Es un Apple. Algo de Apple, dijo. Esta chica está incómoda. Hipertermia. Están acaloradas. Claro, viven en hace sprint. Y ni siquiera tienen un ¿cómo se llama? Sentir a la cordobesa. No tienen un termostato, pobrecita. Se las voy a mostrar. Tengo termostatos de CC. Este es uno de. Es un radiador en realidad para sacar las toallas. Este termostato es de Little Dica, que ustedes ya lo conocen, es muy popular. Yo lo conozco hace mucho más tiempo, Sentila. Este de Little Dica me gusta mucho. Y está este otro que también creo que es de una colección de Little Dica, que es como un aire acondicionado, ¿ven? Entonces los Sims pueden hacer como que tienen aire acondicionado. Le vamos a poner ese a estos muchachos.
Y le vamos a decir a esta chica que lo conecte más frío. Porque si no, se está muriendo de calor esta chica. Y está comiendo tostadas parada ahí. ¿No tienes un living para comer las tostadas, mujer? Le vamos a decir hasta que pare. Ahí paró. Y ahí va a preparar lo que le dije que haga del libro de la abuela. Dejó el té acá, ya se lo va a tomar en algún momento. Esto lo vamos a meter en la heladera porque no me gusta desperdiciarlo comido. Mírala cómo cocina. Sentila, porque le metimos mucosa. Le metimos el 10 de nivel de cocina. Entonces, mucosa está totalmente sacada en corpiño y bombacha. ¡Yeps! A mí me gusta la manzanilla y me gusta el té de. ¿Cómo era que se llamaba? Lo tomaba mucho en Ecuador. No me va a salir el nombre. Es uno relajante también. Ah, sí, de rápido te hiciste el sushi, negra. Pero qué lindo. ¡Mírala! ¡Ay, qué! ¡Cállate! Que me está dando una. Mira ese sushi, qué bonito. ¡Oh! Está el sushi este y es así. El otro no es sushi, también usa sushi. No sé, mira, qué rico. Este creo que me gusta a mí, que tiene avocado, tiene palta, qué rico. Basta. Basta. ¡Basta! No, nunca sigue eso. Igual, no tengo tiempo. Como puedo sentirla, no tiene tiempo, pobrecita, mi vida. Bienvenida, Misty. Misty, ¿dónde estás? Hazte presente. Me gusta la menta. La menta a mí también me gusta. Me gusta mucho el mojito con menta. Santela. Santela. Esta se fue a laburar. Tiene trabajo esta chica. Mira qué bonita. Vamos a decir que llamen a comer. Porque... Y quiero ver Espa, Moaña. cómo se sirven. Le voy a sacar un poco la hambre a esta para que no engorde. Sotila. Ay, mira. ¡Ah! Tiene un platito y todo. Ay, no. Me moricioné del amor. En este mismo instante. Si sí, algo que a mí me gusta del sushi. El idiota este está muerto de hambre. Y no sabemos dónde está. Ella no tiene hambre, pero lo mismo vino, ¿ves? Por las dudas. Vení, sacate ese coso. Por eso te estás muriendo de calor, estúpido. Claro, entró ahora, está fresquito acá con el aire acondicionado. Dijo, uy, qué lindo sushi. Y se sirvieron. Ahora, ¿por qué no se van a sentar a la mesa a comer? Que tienen una hermosa mesa ahí. ¿Por qué hay una jirafa en el living? Tantas preguntas sin respuesta. Llega a brillar ese sushi. Sí, porque está buena la comida. al estar en buen estado, brilla. Cuando se empieza a poner feo, deja de brillar y se empieza a empezar a largo vómito. Son los estados de la comida de los Sims. 5 raciones en mal estado en 8 horas, dice. Quiere ir a McDonald's. Está con ese sushi. Ahí quieres ir a McDonald's. Caliente tenías que ser. Ya le gustó. Él está feliz. Vamos a meter en la heladera. ¿Vos te podrías vestir? Vení, vení. Vení. Mira, vení. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a salir al menú principal. Yo estos loquitos los tengo guardados ya en la galería. Y le vamos a buscar un lugar en el mundo de Villa Bolsona de la gallina suculenta donde está viviendo en este momento Carmila. Y los lápidas. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el drama ya que ya estamos. La Villa Gallina de la suculenta. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? ¿Qué es este? Este es el safe. Nos vamos a meter ahí y vamos a hacer el quilombo ahí ya que estamos. A Cassandra no sé qué le voy a hacer. A Cassandra no sé si la voy a revivir, si la voy a torturar estando muerta también. Todavía no estoy muy segura. Lo que sí les puedo contar es que se murió de un mordiscón de Carmila. Ya les digo, ya Carmila dijo: así que le estuviste haciendo hijos a mi ex. Vení para acá, le dijo. Y la mordisqueó. La mordisqueó y la mató. ¿Dónde están ahora los lápidas? Acá están los Watson. Pero yo los lápidas los metí en algún lado acá. Acá están, mira. ¿Ves? Los voy a mudar acá con la Diana esta que está acá, que la puse para que viva ahí. Es que está, ay, yo creo que deberíamos meternos primero para buscar la lápida de Homero, que no sé dónde está Homero, porque podríamos traernos la lápida con nosotros. Yo no sé qué le pasó a Homero, no tengo idea. Y yo quiero que Homero se haga el loquito con las calientes y que empiece el tole tole, ¿me entienden? Llega a brillar ese, sí. A mí me gusta McDonald's solo por las papitas, a mí también. Las papas fritas, mamá, la podés terminar, me está dando hambre. Y por ser previernes podría decirle a alguien a que me traiga papas fritas, ¿no? De McDonald's. Aunque tengo chips, ahora que me acuerdo, me trajeron una bolsa anoche, la tole tole. Me trajeron una bolsa de chips y no me la traje ahora para comer porque me apuré para venir para acá. Y si le pido a alguien que me la traiga, y si voy yo y me la busco,
Este niñito que está acá es el hijo de Cassandra con Guillermo Kosher. No se parece mucho al padre. ¿Se parece? Sí, no sé, no tengo idea. Lo que no sé es dónde está el muchacho, este amigo. No lo tiene este en el coso. ¿Dónde está? Tampoco tiene la urna de ella, de la nena. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Acá hay una urna. ¿De quién es? Ah, ya la encontré. Este es Cassandra. Este es Cassandra. Le voy a decir a ella que la meta... Como que patear la lápida. Todo esto es del mod, ¿eh? Que se la meta en... El chiquito se ríe como llora el tío por la madre. Llora por la madre. Meterla. Yo quiero que la meta en el inventario. Colocar en el inventario. Y nos la vamos a llevar a la otra casa. ¿Qué más se... ¿Y dónde está él? Yo creo que hay una forma de llamarlo para que venga. Yo no sé si se murió. Yo creo que se murió en el cementerio. Santela. ¿Quién tiene comida? Jaja. Yo traje... Mirá, seguí. Excusa ahora que quiere comer. Tengo hambre. Tengo hambre. Yo iría por unas papitas. ¿Vos irías por unas papitas? Ok, ¿sabes qué voy a hacer? Para torturarte a vos y para sacarme el hambre, yo me voy a ir por unas papitas. Le voy a poner una pausa a este juego, un minuto. Les voy a dejar acá con esta maravilla de casa que hice hace un tiempo. Si la quieren, está en la galería. Se llama Casa Victoriana, algo así. Miren qué bonito que está el otoño en la bolsona de la gallina suculenta. Es impresionante realmente. Les dejo música, un minuto. Me voy a buscar las papitas. No sé... Coso. No se vayan, por favor. Se los pido, por favor, no se vayan. No me dejen. Así nos entretenemos antes. ¿Publicidad? No sé cómo poner publicidad. ¿Cómo pones publicidad, mamá vos? Me voy a ir al coso de... panel del creador. Yo creo que vi la opción en el panel del creador, pero nunca lo he hecho. Reproducir anuncio. Acá está. Ahí está. Ya vengo. ¿Alguna propaganda? ¿Vieron propaganda? Contésteme a alguien. ¿Hay alguna propaganda ahí? Sentirá. ¿Qué? Yo no, pero la PC de Nico sí. Ah, ¿se vio? Claro, porque vos sos suscriptora. Supuestamente los suscriptores no tienen que ver propagandas. Si fuera así, a mí me haría mucha bronca. Corrí. Me cansé. Sentila. No. Los subs no vemos propaganda. No. No, no, no. Tengo papas. Tengo papitas. Mi vieja, mamá. Claro que corro, me canso. Entonces, ahí lo dejé. Tengo que haber puesto en un bol. Sorry, traigan el ventilador. No, no necesito un ventilador ahí. No, no necesito. Miren qué bonito que está esto en otoño. ¿Qué lo parió? Qué lindo mundo. Me asusté, vino la lápida. Claro, es la de la casa donde se la metió ahí.
¿Dónde está Homero a todo esto? Yo creo que Homero se murió en el parque. Al morirse en el parque, el suculento este quedó allá. Los Homero a buscar. Vamos a bajar un poco. De todas formas, a esto los voy a mudar. Creo que hay fotos de ellos acá que también le voy a decir a ella. O se las voy a meter en la... Es estas fotos, las voy a poner acá. Tienen algunas, creo, en el... ¿Cómo se llama? En el inventario familiar, creo que se llama. Mira qué buen tío que es Alejandro. Yo creo que Alejandro Gott es el único, o Alejandro Lápida es el único que me cae bien de la familia. Una mocosa, dice que hay. ¿Qué le estás contando, chiquito? Origani, Plague Noxa, le dice. La cara de chiquito, mira que chiquito, mira. Míralo. ¿De qué se trata el cuento que el chiquito pone esa cara de orto? Alejandro, ¿qué le estás contando a la criatura? Origani, pero eso no es malo. Al chico no le gusta el origani. Había un ninja también. ¿Cuál es la tita? Dijo. Y sacó la umbrella y se fue, dice. Lullabies, dijo. Origani, otra vez. Está lindo el cuento, chiquito asqueroso. Igual el padre, míralo, míralo. ¿Y de qué está hablando mi tío? Dijo. ¿De qué habla? Le hace así con la mano. ¿De qué te pasa, tío? Ay, se lleva bien con la madre. El Alejandro creo que es medio el favorito. Sentilo. El medio el favorito de la madre, ¿verdad? Y yo creo que acá sí, acá hay más fotos. Las vamos a meter todas en el inventario de ella. Para que no se me pierdan. Esta foto no las hice yo. Esta foto las hizo... Creo que les dije, Sim Lizzy. Que fue la que hizo... el safe original, hizo las casas y qué sé yo, y ella metió todas estas fotos de la familia. Este es el cuarto que yo le había hecho a la... ¿Cómo se llama? A la... ¿Cómo se llama? Sí. A la Cassandra. Este es el cuarto de la Cassandra. Una lástima que se muden ahora, pero esta casa se la podemos dar a otra familia gótica que vamos a tener. Yo creo que las calientes incluso podrían caber acá bien. Ula bula bula sentido como juega con el creador. Yo creo que nos estamos llevando todo lo importante y nos llevamos a la familia. Yo puse juguetes al chiquito. Yo lo quiero al chiquito, la que no quiero es a la madre, obviamente. ¡Hola, Queen! ¿Cómo andas? El coso, sí, el coso. En el coso del cosito, ¿se acuerdan? ¿Cómo está? Romina, ¿qué decís? El coso del cosito, ¿dónde va el coso? El cosito del coso. Ustedes no me entienden a mí porque no quieren. Si no me entienden es porque no quieren guardar y gestionar mundos. Nos vamos a mudar a la familia y mientras la mudamos, le amueblamos la casa. Ahora, ustedes voten. ¿La revivo a la asquerosa o no la revivo? ¿O revivo al padre? Elijan, ¿al padre o la asquerosa? Yo creo que al padre lo voy a revivir porque quiero que haga... Yo no sé por qué se murió, yo no lo mate. Porque yo quiero que haga drama con las calientes. ¿Cómo andamos? Todavía acá comiendo papitas. Hola, Grax, ¿qué es de tu historia? Tranquila. Chico, Grax History, señoras y señores. Vamos a mover. No sé por qué acá esto está haciendo un glitch. Acá hay una casa, ustedes la acaban de ver. Y me muestra otra. No sé por qué me hace eso. Me está mostrando la casa Organic, que hice ahí. Pero hay otra casa ahora ahí. Vamos a meter a los lápidas acá. Trasladar. La vamos a meter con la Diana. Le vamos a decir que venda los muebles. Y le vamos a decir que se metan acá. Listo. Ahora esta casa está vacía. Ahí vamos a meter a las... ¿dónde está? No, en mi biblioteca. Gracias. Totales. Totales. A las calientes vamos a meter ahí. ¿Qué pasó? Que la asquerosa se quede muerta, vale. Entonces lo revivimos a él. Lo vamos a ir a buscar. Vamos a dejar la tumba de la asquerosa y lo revivimos al papá. Porque yo creo que con el papá podemos hacer unos dramas, unidades domésticas, incluir contenido personalizado. Acá están los calientes, ¿eh? Se las vamos a meter a vivir acá. Me dice que no tienen plata. Le vamos a meter el truco. Que nunca me acuerdo cómo es. ¿Alguien sabe cómo es el truco? Si no, lo tienen que buscar acá. De todas formas, lo puedo buscar acá, no hay problema. Sims 4
Free Real Estate. Ahí está, mira. No sé por qué nunca me sale cuando lo escribo. Y cuando lo copio y lo pego, me sale. Es una cosa extraña. Como brujería, ¿me entienden? Acá está, mira. Copiar. Vamos al juego. Le digo acá que lo pegue. Free State On. Ahí está, On. Entonces ahora podemos meter acá a los lápidas, a los calientes, aunque no tengan la plata suficiente. Los rasgos del solar son duendes del dinero, les va a entrar guita, aura mezquina, que estos son bastante mezquinos, y hay gnomos acá. Los duendes que le dan miedo a Javiera. Y los desafíos, lugar maldito y espeluznante. La van a pasar pipa en esa casa. Pipa bombón. Vamos a esta hora a ver a los lápidas y vamos a ir a buscar a Homero y vamos a dejar la lápida esta y vamos a amueblar la casa. Una casa grótica. Hola, Lizzie. No, no llega tarde, mi vida. Hace un ratito que estamos. No, 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 no llegas tarde. No me notificó. Sí, a mí tampoco. El bot no se enteró. Tuve que entrar yo para ver qué estaba haciendo yo misma. Sentila. Grótico. Grótico. Sí. Así que vamos a hacer eso. ¿Qué tal? Opulencia de órdago. Sentila. Chiquito, cállate y ponete ropa. Tiene hambre, chiquito. Y quiere azúcar, dice. Quiere azúcar. Se parece un poco al padre. Cambiar de atuendo. No se metan a la casa. Oh, la abuela le dijo que lo. Mira cómo lo levanta su abuela. Cámbiate de ropa, chiquito. Susul. Chao, chao, chiquito, le dijo. Ella está triste. Yo creo que Elvira está triste por la muerte. I want to see. Watching someone pass away. Mirar a alguien morirse es algo que no quería ver. ¿Esto es del Slice of Life o del otro? Yo creo que hay cosas del Wonderful Wim que se me han ecoso, traducido, otras que no. Acá está la casa, como la dejamos. Yo lo único que hice fue ponerle ventanas y puertas, como eran. ¿No es cierto? La van a ver por fuera ahora, se las muestro. Vamos a cambiar la luz. Le puse ventanas y puertas. Lo que tenemos que hacer ahora es meterle muebles y pintarle las puertas a las paredes. ¿Ustedes quieren que hagamos eso? Lo hacemos ahora mismo y sin mismo instante. Por lo menos lo más esencial acá delante de ustedes. Como por ejemplo la cocina, el comedor, el living, un dormitorio, a lo mejor un baño para que no se meen y se caigan encima. Porque los Sims son más, sí, los Sims son muy Sims. Lo dejamos ahí. ¿No es cierto? Esta es la casa con la luz de la mañana. Del otoño, ¿verdad? Y está quedando bastante bien porque estamos en una época de Halloween. Acá es Halloween, es en otoño. Lamentablemente ustedes tienen una cosa, una fiesta rara que no les pega con la estación que tienen en algunos lugares. Pero así es acá. Tenemos pumpkin, calabazas y everything. ¡Lindo bonito! Tranquila la Steam, no sé qué cosa y se movió y sube. ¿Qué dice la Nessa? Está en fire la Nessa. Tengan cuidado. Nos estamos portando bien, Sentila. Sentila. Ya me han preguntado de tentáculos. Me han preguntado qué es una dominatrix. Y ella dice que se está portando bien. Sentila. ¿Ah, sí? Ah, ahora me decís. Hay una actualización de la traducción. Entonces lo voy a tener que bajar cuando salga hoy del directo. Porque la que tengo yo anda como quiere. Así anda. Y bueno, Lizzie, pero vos estás en Estados Unidos, igual que yo. Bueno, igual que yo, estamos en el hemisferio norte, me refiero. Y yo tengo otoño también. Acá en Alemania, el otoño, donde estoy yo, precioso. Así, como esto. Así es el otoño acá en la parte de Alemania, donde estoy yo. Muy lindo. Jaja, aquí es lo mismo, pero con más calor. No te digas. A mí me gusta Halloween en primavera, pero no tenés calabazas en primavera, Grax. Nosotros sí, y de todos los tamaños, colores, especies. Hay unas calabazas de raras acá. Esta casa no sé si hacerle mucho jardín. Porque son los lápidas, ¿verdad? O sea, las plantas que le puse fueron plantas medias secas. Y ahora como está en otoño, las plantas van a quedar medias raras. Lo que puedo hacer por fuera es pintarle un poco el terreno para que quede mejor, ¿no es cierto? Y le ponemos algunas plantitas de vampiros. Eso sí, ¿qué se trajo esta acá? Los animales, ¿de dónde los trajo?
O estaban en esta casa ya. Tiene un bocado, mira. Ah, no, azúcar. ¡Azúcar! Acá hay una lápida. No sé de quién es. Espero que no sea de Homero. Me trajo los juguetes de los chicos y unos libros. Hay una luna. Claro, estos eran los animales que estaban acá en la casa esta cuando la hice. Y ahora están ahí afuera. ¿Ven los pollos ahí afuera? Eran de esta casa. Yo creo que la vamos a adornar por dentro y después vamos a ver un poco el jardín. Porque al estar en otoño, yo había planeado, por ejemplo, que esta sea la entrada. Acá se entra, ¿no es cierto? Está la escalera. Esto es un bañito. Esta creo que va a ser la cocina. Este es el comedor. O este puede ser una especie de entrada-salida hacia afuera con algo, alguna actividad. Como hacer flores, algo así. Y que este sea la cocina, sí. O esta es la cocina y este es el comedor. ¿Cómo dicen ustedes? Este es el living, obviamente. Le vamos a poner unos extra arcos de estos. Tururu. Que no puse los trucos ahora que me estoy acordando. Y no sé para qué puse un pasillo ahí tampoco. No la tengo muy clara. Porque no hace falta este pasillo acá, ¿verdad? A no ser que quieran privacidad para entrar al baño. Que eso es una posibilidad, ¿no? Ya está decolorando por ahí para Halloween. En el super se compran sentidos. ¿Tienen calabaza a esta altura del año en Chile? ¿En serio, mamá? Lo único que se entona la vegetación, todo alegre, pero todo está bien, dice sentilo. Ahora con la modernidad no se necesita estar en estación para tener una calabaza. Acá no consigo calabazas por estación. Creo que estoy en el campo, por eso es. Es muy probable. Porque acá fuera de estación no consigo calabazas. Señoras y señores, no se vayan a asustar. Yo voy a hacer la entrada un poco más ancha. ¿No es cierto? Va a seguir siendo la entrada, pero va a ser un poco más ancha. Ahí está el buzón. Acá no se consiguen calabazas fuera de estación, así. Qué suerte que tienen ustedes, che. Voy a poner los trucos porque me voy a volver loca este juego asqueroso. bb.moveObjectsOn. bb.showHiddenObjects. Que es showHiddenObjects. Pero bueno, lo mismo. Ahí aparecieron todos. Yo creo que están. Y bb.ignoreGamePlay. Unlock Sentiment. Susul. ¿Cómo andás? ¿Quién fue? Ahí volvió la Laurita. Las trae de la exportación, claro. A veces están congeladas, esas cosas no tienen el mismo gusto. Yo las que compro acá son de ricas. Yo hago sopa de calabaza, a veces cosas así. Qué rico son. ¿Cómo anda Laurita? ¿Qué es de tu life? Cuéntanos. Yo estoy comiendo papitas y estoy haciendo lío en la casa de los lápidas. Vamos a poner una ventana extra acá, ya que hicimos más grande esta entrada. ¿Está muy baja esa ventana? No, está a la misma altura. Muy bien. Estoy usando CC de Felix Sander en esta casa. No mucho, pero estoy usando las puertas ventanas. Son prácticamente todas de él. Menos esta que es del juego. Esta escalera que todo esto lo hicimos en vivo. Mirá cómo se me metió acá, Moma. El coso este. No sé por qué pasa eso. Yo creo que es un bug, sinceramente lo creo. Se lo voy a sacar porque no lo quiero esto acá adentro. ¿Ves? Ya está. Apretando Shift, se lo sacas. Los pedacitos que vos querés que se salgan, ¿cierto? Yo quiero que se quede por fuera, nada más por dentro. Y esta va a ser la entrada a lo que es el living. Y acá vamos a poder poner la puerta del baño. Vamos a hacer una puerta, una entrada acá también en un arco. A lo que yo creo que va a ser el comedor. Yo creo que es más lógico que acá esté el comedor. Lo vamos a hacer un poco más amplio. Esta es una entradita o salidita a lo que es la parte de atrás de la casa. Ya vamos a ver si le ponemos alguna actividad fuera de los lápidos, que no creo que les importe el mundo. Este va a ser el comedor. Y esta va a ser la cocina. Aquí podemos poner una mesita también de desayuno, ¿verdad? Y también le podemos meter un arco ahí. Tengo estos que no sé si dan. Sí. Ahí está, ¿ves? Estos son los arcos de Felix Sander.
Y este es el arco que viene con las puertas así como abiertas. Está muy bueno este arco, me encanta. No sé si poner las puertas abiertas para un lado o para el otro o sin puertas abiertas. Le voy a poner el redondo por ahora del juego. Esta es la cocina. Ahí está. Y a la salida esta sí le puedo poner esto, pero dada vuelta. Porque pienso poner puertas cuadradas, por ejemplo, en el baño. Que es del mismo Felixander Georgiani Georgian Double Door. Georgian. Del 2020 es este pack. Octubre del 2020. A ver si encuentro la puerta, que creo que es de la segunda altura. Ah, no, acá está, mira. Esta. Creo que es la misma, ¿no? Sí. Yo creo que hay una de la segunda altura de esta puerta. Porque da... Ah, sí, acá está, mira. Da la casualidad de que estos chicos de Maxis, que Challenge Everything, no nos ponen puertas de la segunda altura de pared. Y vos pones paredes de segunda, tercera altura, que por fuera más o menos todo va quedando bien. Y cuando vas adentro vas a poner la puertita. Y la puertita parece la casa del enanito, ¿viste? Y que vos vas a entrar ahí, por ahí abajo. Y no, la puerta está bien. Pero queda mal, porque la puerta tiene que tener la misma altura más o menos que la pared. Y no nos ponen puertas así. Mira, esa puerta sí tiene esa altura adecuada. ¿Me estoy explicando? ¿O no me estoy explicando? A mí eso me pone un poquito violenta. No sé si me explico. ¿Me entienden? ¿Me están entendiendo? Tranquila. Esta entrada es un hall bastante grande, pero no está mal. Este va a ser el living. Tenemos que poner una chimenea. Yo esto todo esto lo hago para ubicarme. No se pongan locos. O sea, vamos a empezar por los ambientes. Me estoy ubicando dónde estoy, quién soy. Vamos a poner una chimenea acá. Tiene que ser una chimenea grótica, bonita. Está esta, que creo que es de un pack de Felixander, que es muy linda. Es del mismo tamaño que hay una del juego, creo. Está esta. Esta me gusta más para esta casa. Esta me gusta más. Porque es más de casa de campo, lujosa. Esta me gusta mucho. ¿Qué más hay? Está esta que es de Peacemaker. No es tan grótica, pero es muy bonita. Y están las del juego. Pero ya las del juego son demasiado rústicas. Campestres. Está esta que es de Felixander también. Sí, Felixander, no me equivoco. Esa podría ser también. Aunque esta parece más de un castillo que de una casa de este tipo, ¿no? A ver un color. El color. A ver el color. Gracias. Ese sería el color. ¿A usted qué les parece? ¿Medio rústico, medio medio o medio tanto el cosito? Estoy construyendo de a poquito. Así me despego un poco del cus. Sentila. Y la verdad es que me está gustando mucho lo de construir. ¡Sentila! Ya me salió competencia ahora. ¿Te imaginas ese bueno? Sí, ahora se buenas casas. Me alegro. A mí construir me relaja muchísimo. Hacer Sims me gusta, no les voy a decir que no. Pero llega un momento que me lo encuentro bastante monótona. Que esta puesta, que la otra puesta, que de acá, que la de esta. Me canso un poquito. Me gusta, pero en determinados momentos y cosas. Ahora construir me encanta. Mi verdura favorita es la calabaza. Sí, sí. Bueno, a mí la calabaza y la papa. Literal que puedo comer calabaza todos los días. Y te recagas también, ¿no? No comas tanta calabaza. Soy como un bebé al que no le brotaron los dientes a un sate de helado. A mí la calabaza me gusta mucho. Me encanta sopa de calabaza. El pastel o el pie de calabaza. Pumpkin pie. Dulce, riquísimo. Con crema y chocolate. Qué rico. Es que es muy rico, sí, es riquísimo. 500 aproximadamente los agricultores hicieron sentilo, ya empezó. Acá alrededor de los Países Bajos, sentilo. Pero hay bugs en todos lados, sí, en todos lados hay bugs. Así son las casas americanas. ¿Cómo son? Llenas de bugs. Pasa en la vida real, es la vida misma. Si lo estamos diciendo acá, es como la vida misma. Competencia jamás, soy un queso, pero me entretengo, sentila. Que a mí no me importa la competencia, lo digo en broma. Jamás he comido un pastel de calabaza, así como los de la tele. Es riquísimo. Se hace con la base misma que hace cualquier pastel, cualquier pie, cualquiera de esas... ¿cómo le decimos nosotros? Sí, mi mamá hacía de verduras también. Haces el puré de calabaza, pero en vez de echarle sal, que le podés echar un poquito para levantarle el sabor, le echas azúcar, le echas huevos,
haces esa masa con el con la calabaza y lo pones dentro del pie y lo metes en el horno. Es fácil. Después le puedes poner crema, le puedes poner chocolate y queda dulce. Que de hecho la calabaza es dulce, entonces no, ya no, no hay una cosa así fuerte como la batata. Puedes hacer postres con batata que quedan riquísimos. Porque la batata de por sí es dulce. Muy rica es. Es una de mis tartas favoritas, la de calabaza. Así, así te lo digo, sentíla. Acá sé que me estoy pensando. ¿Qué me estoy pensando? Sentíla, ¿qué se está pensando? En poner un armario de esos de Niki Niki. Acá cabería perfectamente el armario del Niki Niki. Estaría entretenido tener. Este va a ser el baño. Este dijimos que la entradita. Esta es la cocina y este es el comedor. Y este es el living, ¿verdad? Arriba todavía no hay puertas. Perfecto. Vamos a empezar a poner puertas. Voy a usar la misma puerta, creo que es esta. Déjame. Llévame contigo. Acá hay que ver. Uf, qué mal quedó esa puerta ahí. Este va a ser un dormitorio, obviamente. Yo no sé si esta puerta es demasiado grande para ellos o no. Yo creo que la pueden usar. Vamos a ver. Pues ahí se me metió el techo. ¿Por qué? No, no. Este es un baño. Y esta es la habitación, ¿no es cierto? Esa sería la habitación principal con un baño en suite. Acá hay otra habitación. Acá no sé por qué quedó esto así. Ahí tendría que quedar mejor. Claro, que queda muy cerca la ventana, queda mejor ahí. Ahí queda bien la ventana. Ahí está. Pero queda mal de todas formas. La vamos a mover con el Move Object para que no quede tan metida. Ahí está. Ok, esto también va a ser un pequeño baño. Esto es una habitación, un pequeño bañito. Que ahí voy a tener que usar la otra puerta porque creo que esta es muy grande. Y esta es otra habitación. Arriba todavía hay más. O sea que si tenemos en cuenta que es la habitación principal, esta, con un baño en suite, que todavía puede ser más grande. Esta es una habitación para uno de los chicos y esta es la habitación para el otro. O sea que Alejandro puede estar acá y acá puede estar el nenito. Y esta va a ser la pareja. Y acá arriba todavía tenemos más, porque acá hay para más. Daría más, diría el Daniel. Este puede ser otro dormitorio. Acá no sé qué quise hacer, lo dejé a la mitad. Vamos a terminar esa pared. Daría más. Y vamos a poner un arco. O una puerta. Para que aquí esto sea otra habitación, ¿me entienden? ¿Dónde está la misma puerta de estas, pero más bajita? Acá está. Es esta. Vamos a sacar esta de acá. Este sería un bañito y una habitación en el ático, ¿verdad? Ya estamos, ya estamos. Esta puerta yo creo que acá abajo también la podríamos usar acá. Porque no esté. Vamos a probar si ellos pueden entrar. Ella está muy incómoda. El nenito está muy idiota. Vamos a decirle a la Diana, que es la única que me hace caso en este juego. Tranquilo. Que venga a probar esto. A ver, Diana, sube. Sentíla. Venite hasta acá, Diana. Dale. Subí, Diana. Subí. Yo como una papita me trago subí, Diana. ¿Qué pasó? ¿Pueden seguirme? Jamás he comido un pastel de calabaza. Es riquísimo. Pay el mío, pastelito. Sentíla. ¿Por qué no sube? Porque está charlando. No me hizo ni cinco de caso. Sube acá, por favor. Te lo estoy pidiendo. Gracias. La escalera es usable. Entra a esta habitación. Sí, ya sé que está mal decorada porque todavía no la termino. Entra a esta otra. Perfecto, sí puede usar las puertas. Entra acá, que es el baño. Perfecto, sí, sí las puede usar. Vuelve afuera a charlar con Elvira. Thank you very much. Ahora lo sigo leyendo cuando Diana salga de la casa. Esta es una de las razones por las cuales tengo Sims viviendo en las casas, ¿ven? Quiero el save file de SimLizzy. ¿Dónde lo consigo? Si te metes en cualquier video de SimLizzy, creo que ella tiene el link al save file de ella. Lo ha estado actualizando incluso en los últimos tiempos porque hizo casas nuevas y cosas nuevas. A medida que van saliendo packs, ella va metiendo cosas nuevas. Si la seguís en YouTube, ¿dónde está SimLizzy?
A ver si he metido algo nuevo últimamente hoy. YouTube anda raro también últimamente, no sé qué le está pasando. Está andando bastante extraño. A ver si te encuentro Sim Lizzy. No encuentro nada nuevo de ella. La Juno Birch. Acá está, mira la Sim Lizzy. ¿Ha sacado nuevo algo? A ver si está acá el link al save file de ella. Tumblr, Instagram. Yo creo que lo tiene publicado en su Tumblr. Download link, EA Games, Music, Epidemic Games, Created. Acá dice que cuál es el reshade que está usando ella. El Red Shelf. Métanse en el Tumblr de ella. Yo creo que lo bajé en el Tumblr de ella. A ver si está acá. Acá está el Simplicity Tumblr, mira. Ya te voy a averiguar de dónde, porque ahora no sé si lo tengo acá. Y si te doy el mío, no va a estar actualizado. Yo creo que el último que ella bajó está más actualizado que el que tengo yo, porque tiene más casas hechas. Hay que fijarse. Si no, preguntarle en Twitter. Por lo general, ella contesta las preguntas en Twitter. Es muy amable, es muy dulce. Por eso me cae bien, por eso es de las pocas constructoras que sigo. Un poco que la imito también. En el estilo, porque me gusta lo que hace y me gusta cómo es ella. Es muy dulce la chica. Y es muy posible que te diga. Si cuando salga de la stream, si lo encuentro, al link te lo paso, Laura. Pensé lo mismo, Centila. Puede ser que te aparezca en Google también. Pones Sim Lizzy, save file, te va a salir. Sí. Yo lo bajé de un video que ella, en el video que ella anunció, porque yo solía ver los videos de ella a la noche. A veces los veo para relajarme. Me hacían, no que me hicieran dormir por malo, me hacían dormir porque eran la voz de ella, el speed peel, qué sé yo, me relajaba, me ayudaba a dormir. Estas ventanas están demasiado grandes para una cocina. Y me pasa a veces con Abelín también. Pero me gusta más Simplicity. Abelina ha metido demasiada propaganda dentro de sus videos. De por sí yo ya estoy pagando el tema de. A ver, estamos buscando un poco de luz. Estoy pagando YouTube Premium porque no quiero ver propagandas, ¿no es cierto? Y si el streamer me mete propagandas, es como que me. No sé si me explico. O sea, no, mostrame el vídeo. Quiero ver lo que estás haciendo, no quiero ver propagandas de la cosa que te acabas de comprar y qué sé yo, qué sé cuándo, nada. Pero por ahí la veo también. Estas ventanas se parecen un poco que no son negras. Y si pongo las negras, se pone demasiado blanco por fuera. No me... ¿Qué pasó? Coliván se puso sexy. Oh, me sigue riendo tanto con la carta mal leída de Daniel. Esa, daría más. Daría más. Eso es inmortal. Eso cada vez que uno se llegó el sexy. Cada vez que uno lo lee, se ríe. Lo lee, sentime. Cada vez que uno lo ve o lo escucha, se ríe. La vieja ebria. Está muy bueno. Yo hice la media idea de un save para un mundo. Sigo estando en mi cabeza. Sí, yo también lo tengo. Yo tengo una idea de un save. Lo estoy armando de a poco. Esta es sexy. Esta es sexy. Hola, Coliván. ¿Cómo andas? Pero me toma tiempo hacer un save. Yo espero terminar el mío antes de que salgas los Sims 5. Encima siguen agregando mundos, ¿viste? Y cuando vos decís más o menos ya tengo casitas para este, fuck, te meten otro. Y yo ya no he hecho, lo que no tengo hecho son los Sims para ese save. Y eso también me está complicando mucho. Porque no solamente son las casitas, sino que tenés que hacer los Sims para ese save. Y no sé si llego, ¿eh? Esto está muy bajo. Yo creo que antes de que salgan los Sims 5 lo voy a tener listo, ¿eh? ¡Míralo al pollo, pobrecito! Quedó afuera, el pollo no tiene lugar. ¿Cómo te llamas? Lola. Está muy infeliz, Lola. Y tiene mucha hambre. Ya vamos a salir, Lola, y te vamos a dar de... ¡Uy, la cámara! Y te vamos a dar con... Vamos a pintar la casa. ¿Qué les parece? Pintamos, ya hemos puesto puertas, ventanas... Yo creo que está bastante bonito. Vamos a pintarla. ¿Cómo andas, Nico? ¿Qué es de tu live?
La tul. ¿Estás usando la tul? Te cambio todo el mundo de control. Puedes hacer miles de cosas. Sí. La tul es un game changer. Eso sí que es un game changer. Yo la he usado muy poquito, igual que el Better Pills, ese que te organiza la depuración. Dios bendito del amor hermoso. Si estás construyendo con la depuración organizada, qué maravilla, ¿entendés? Porque encontrás todas las plantas. Por ejemplo, que es lo que a mí. Yo entro a depuración más que nada por las plantas. Las encontrás todo en el área, en el área de las plantas. No tenés que entrar a depuración, cada vez podés clonar cosas de depuración con el aparatito este, el gotero de clonar. Esas son cosas que son simplemente maravillas. ¡Qué maravilla! ¿Entendés? Sí. El plan del video, sí, es una maravilla. Cuando bajas la casa, la galería viene con el pollo. Sí, porque son como objetos. Van a encontrar los pollos. Yo puse tu casa, venía con gallinas. Sí. Los pollos, las vacas y las llamas son como objetos. Yo el turno lo uso, pero el Better, sí, el Better está muy bueno, los dos están muy buenos. El Tool hay que tomarle cariño, al Tool hay que tomarle cariño. Ustedes no sé si conocen a la Sati Sims. Sati Sims hace cosas con el Tool, que vos decís, caray, es el mismo juego que estoy jugando yo. Cosas preciosas hace. La Tool es una maravilla, pero hay que saber usarla como todo en este mundo. ¿De qué estábamos hablando? Yo creo que tengo. Se me queda una papita. Tengo unas pinturas de este muchacho que no las veo ahora, no sé por qué. Que me gustan mucho. Estas son de Felix Sander, Teeny Traveler. Pero más que de Teeny Traveler, este Teeny Traveler, Pequeños Viajeros, está liberado también. Lo hizo con Harry. Es muy bonito este pack. Es para niños. Pero un estilo así de época está muy bonito. ¿Dónde está, che, en tus cosas, Felixander? Que no las veo ahora. Vamos a poner filtrar por contenido personalizado. Todo. Acá está. Esto es de Felixander también. Esta pared con los cisnes es una cosa maravillosa. De color rosa, no mentira. ¿Ven? Estos son como flamencos, más que cisnes, yo diría. Y vienen tres colores, creo. Cuatro, cuatro, mira. Y este en rosa. Muy bonito. ¿Este de qué pack es este? Colonial. Este también tiene varios, son todos murales. Yo los uso mucho para hacer patios de invierno. Me parece muy bonito. Y esta es la colección que estoy buscando ahora. Pero es una colección de Francia, creo que es esta. Luis XV. Sí, es para hacer toda la casa que te decía. Yo necesitaba que quiero hacer un cuarto de Versalles o una zona de Versalles, ¿no? Versalles. De María Antonieta. Y hacerla en María Antonieta me encantaría. ¡Hola, Cuina! Volvió. Deberías tener tiempo para trastear ese tool. Hay que tomarse el tiempo. Aunque ahora está en español y está mucho más fácil de usar. Porque antes había que usarlo yendo al modo vivir, modo construir, modo vivir. Ahora lo podés usar solo en modo construir. Y está muy buena. Me encantó. Re simple, pero tengo un objeto nuevo con solo rotar un espejo. Sí, exactamente. Vas a hacer lo que se te dé la gana. Por eso te digo, fíjate lo que hace Sati Sims. Sati Sims hace cosas impresionantes con la tool. La otra chica que también hace cosas muy lindas es Sim Imagination, creo que se llama también. Son cosas impresionantes. Tienes trucos activados, exactamente, sí, están los trucos activados. La Sati es tremenda, la Sati. Aparte es jovencita, dibuja muy bien, tiene un estilo de dibujo muy bonito. Es alemana, creo que está viviendo acá en Alemania. Es muy bonita la chica. A mí me sorprendió cuando la vi que tan joven y tan creativa, tan inteligente. Sí, es como eso. Eso es los Sims. Sí, exactamente, así. Sí. Aparte tiene un estilo muy definido, Sati Sim. En colores, en todo. Y es mi estilo, es mi estilo. Si yo quisiera que los Sims se vieran de una forma determinada, los pediría que se vieran como los hace Sati Sims. Ese es el estilo mío de Sims. Acá están todas las paredes, Felixandra. Vamos a pintar la casa. Yo estoy por aquí. Vaya, señora. No, no, no sea problema. Yo estoy cenando también mientras... cenando. No sé qué voy a cenar después de esto. Un tazón de arroz, creo que me veo acá. Si no podés construir sin haber el Bill o el Tool, está bien, necesitas. O sea, para bajar a la galería es muy bueno porque no necesitas ese. Baja directamente toda la galería.
Lo único que le puede molestar a alguien es no tener alguno de los packs que vos estabas usando. Y según EA Game, usar la tool está mal porque la gente que juega en consola no la puede usar. Ahora, la gente que juega en consola sí puede bajar tu casa de la galería hecha con la tool. Estamos fuera de competencia con la gente de consola porque no puede usar CC ni mods. No te van a dar el Maxi Facebook, pero bueno, podés vivir con eso en esa. Podés vivir sin el favorito de Maxis. Fantasims también, sí. Entre medieval y futurista, exactamente. La Fanta ha hecho cosas de... Steampunk, creo que es el estilo. Muy bonita. Yo una de las primeras construcciones del canal se la dediqué a ella. La conocí de casualidad cuando apenas tenía 100 seguidores. Yo también hace mucho gracioso. Mucho tiempo. Y que ella después me sigue a mí también. Es muy dulce. Aparte, si le hablas en otros idiomas que no sea inglés, si yo te contesta, te... Es muy agradable. Son chicas, las dos son chicas muy agradables. Muy, muy agradables. Simplicity también. No, no creo que pues, suba cosas a la galería. Porque... CC es mi segundo nombre, Santila. Lógica y lógica. Sacar CC. ¿Sabes qué? Construir sin CC es un desafío. Y yo creo que con la tool, si te metes a construir sin CC, te vas a sorprender de las cosas que puedes llegar a hacer. Hácelo. Aparte no entiendo la galería. Siempre está bug. Sí, yo también. Fantasín, soy señora número de YouTube. Yo los veo poco. Yo digo, veo pocos constructores en este momento porque no quiero que me digan que les copio. Pero la suelo ver también. Sobre todo los tips o los tutoriales que hace, sí la veo. Tutoriales veo de varios. Acá Maxi tendría que poner algo que alargue un poco esto para verlo. Creo que la Better Build tiene eso también, que se alarga este panel. Me puedes ver mejor. A ver qué paredes le ponemos a esta casa. ¿Ustedes cómo la ven? Es una casa gótica. Tiene que ser paredes. ¡Paredes! ¡Tiene que ser paredes góticas! Si no son paredes góticas, no sirve. Esta no me gusta. Esta sí me gusta. Pero no blanca. Aunque esta casa va a ser en los blancos y los grises, dijimos, ¿no? ¿Verdades? Ahora, si yo dije verdades, usted dijo mentiras. Esto es más... Esto es más del Best 15 también, vale. Se va a tener que ser de estas. Estas también son muy lindas. Veré. Esta en gris. Oh. Oh la la. Diría yo. Sándela. Esta parece de mar. Uy, me fui. Esta parece de mármol. Qué bonita. Para el baño. Esto los voy a dejar para los baños, mira. Vivo el baño. Me encanta. Estas son bonitas para los dormitorios también. Esta es lisa. Esta puede ser para la entrada. Entonces esta la vamos a dejar para la entrada. Mira, esta está bonita para la entrada. Socilio. Que no es gris. Pero está en la gama de los gris. Yo creo que es un beige más que un gris. Sí, es un beige. Pero me gusta cómo queda hecha en la entrada. Y está esta otra versión, que sería la versión un poco más grande. Claro, es un... Esta. Ahí está, ¿ves? Acá también se la podemos poner al living. Es una casa muy sencilla que va a tener el toque definitivo en la decoración, ¿verdad? Este es el comedor. Vamos a buscar una pared para el comedor. Yo creo que esta va a quedar bonita en el comedor. Que es la misma, pero un poco más grande, ¿ves? Está más espaciado el adorno. Me gusta. Aunque la podremos poner de otro color, totalmente en gris o totalmente así. Mira, ay, mira qué bonito ese color. Este color está hermoso para el comedor, mira. Parece como arruinada la madera, como si fuera un cottage viejo, mira. Qué bonito. En gris. No, estas están bonitas, che. Qué bonito que están. Mira, este en celeste. Ese me gusta. Ese se queda. Se queda. Oh, lo estrené del todo. ¿A quién estrenaste, Santufra? En canal de... No me gustan los desafíos. Me gusta el CC. ¡Sentila! ¿Cómo que no te gusta el desafío? ¡Hacelo! Sentila. Probá la casita que hiciste para el coso de... El coso de... El desafío de la casita de Cordelia sin CC. Te quedó pipí cucú, ¿eh?
Esta está bien porque el espacio es pequeño. Ajá, sí. Sí, es suave. Queda. Está muy bonito. Parece como gastada la pared. Eso me gusta. Porque esto es una casa de campo gótica y lujosa. Entonces estamos hablando de algo que tiene que ser caro. Pero no necesariamente... no sé si me explico. Ustedes me entienden. Quiero un carro que corra más. Nada me rompe. Esta es la salidita que dijimos. Esta es la parte de la escalera. ¡Santilo! ¡Santila! Construye precioso. ¿Viste la casita que hizo? Está viviendo ella ahora en el Saif acá. Lo hice porque me daba ilusión que lo veas vos. Porque... Pero déjame con mi CC, Santila. Sos tremenda, nana. Tremenda sos. Tremenda. Tengo fantasías con el CC. ¿Qué? Con los tentáculos. Como vos con los tentáculos. ¿Así? ¿Así? Santila. Santila. Qué tremenda que es. Qué tremenda que es. Está enamorada del CC. Esta pared me encanta también, pero este podría ser para el baño. Pero esto es más para así para un lugar público. Yo lo veo como un baño romano, esta pared. No sé por qué. ¿No la ven ustedes también? Quiero pensar en todo. ¿Qué? Estos son mármoles. Esto podría ser para el baño, mira, a ver. Aunque ¡Tela! ¡Empezamos otra vez! Sabía la mamá. Están locas ustedes. Ustedes están completamente rayadas. ¿Así te pone el CC a vos? Sentila. Sentila cómo se pone con el CC. Me gusta el mármol en el baño. Ahora en la cocina no, ¿eh? Yo en la cocina no metería mármol. ¿Qué metemos en la cocina? ¿Esta? No, también es como una pared de no sé de qué. ¿Esta? Esta parece para la cocina, mira. Ahí está. Sencillita, limpia. A lo mejor le metemos algo acá, en el fondo donde esté la estufa. Le vamos a poner otra pared, pero yo por ahora dejaría esa. Está muy bonita, así. Vamos a ir arriba, que arriba voy a usar prácticamente las mismas paredes, que es esta. En la entrada, o sea, lo que es el hall de la escalera. ¿No es cierto? Las habitaciones a lo mejor hacemos otro tipo de paredes. ¿Por qué acá no rompí esa pared? Esa pared no tiene que estar acá porque eso tiene que ser todo un ventanal ahí. Vamos a romper esta. En paso entra más luz también, ¿ven? Ahí está. Estos son los halls y lo que es todo el hall de las escaleras va siendo lo mismo. Pero las habitaciones van a ser de colores diferentes. Los baños yo creo que todos van a tener ese mármol que me gusta tanto. ¿Dónde está ahora? Este era. Ahí tiene un mármol blanco está, este baño. Esto también es un baño con un mármol blanco. Me gusta cómo queda el mármol blanco, pero es demasiado blanco. No está mal, sí, lo podemos dejar el blanco, mira. Sí, está bonito. Porque el blanco se da para que después le pongamos cualquier tipo de plomería. Ahí está el otro baño de arriba. Esos son los dos baños, tres. Una casa bastante grande, ¿eh? Y otro baño acá abajo. O sea, tiene uno, dos, tres. ¿Cuatro baños tiene? Acá hay dos baños. Sí, sí, hay uno, sí, cuatro baños. Una casa bastante importante. Después todos son los lápidas, loco. Los lápidas tienen guita, hacen lo que quieren. Ahora nos faltan las paredes, las habitaciones y los pisos. Las habitaciones yo creo que voy a usar las paredes de un poco de vampiros. ¿Cómo me jode que se me meta el techo acá adentro? Esto no lo había visto. No sé por qué. I know a perfect stranger and reaching up to you. Ve que acá no se mete el techo porque se mete ahí. Do you want to explain me that to me? Porque acá no se mete y porque acá sí. Voy a tener que hacer esta habitación de vuelta. OMG. Lady, jaja, qué random que pasó. Así le pone que es random, necesita random y da un poco de miedo, sí, lo sé. Me da risa pensar que debería estar desaparecida por estudiar
Pero no, dice, yo la ridícula me puse a crear una página en el... Sentina. A lo mejor te llenas de guita un día en el internet y decís, chau, estudio. Pero estudiá, estudiá. Y si te gustan las redes, si te gusta el internet, estudia algo que tenga que ver con el internet. Sentina no es el OnlyFans. ¿Cómo va a tener OnlyFans, pobrecita? Que, aparte el OnlyFans ahora es family friendly, ¿eh? Cambiaron todas las políticas del OnlyFans. Podemos tener todos videos en el OnlyFans. Vamos a poner videos de los Simpsons en el OnlyFans. ¿Ah? Tila. ¿Te imaginas una página de OnlyFans todo de los Sims? Es como un blog. Está lindo. Claro, son blogs. Exactamente, exactamente. No subiré nada. ¿Por qué no? Subí algo. Subí algo en el blog. ¿Qué me decís, chiquita vos? Sentila. ¿Por qué estás así? ¿Te pones loca? Se ríe la moma. Se ríe Grax. Only fan de Wiki Wims. Mira, moma. Me parece muy interesante que ustedes no lo sepan. Ahora antes eras chévere, sentila. Hay páginas de contenido para adultos. XX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 
Hay que experimentar, hay que ver. Siempre que uno no lastime a nadie, no perturbe la salud mental o física de nadie, uno tiene que ser feliz. Se los digo, porque esto me está quedando tan mal. Así se los digo, ¿me entienden? ¿Me entienden? Siempre que la persona esté dando su consentimiento, sea mayor de edad, no se esté dañando la salud física mental de nadie, la vida es lo que es. ¿Por qué este techo me está dejando con tantas ganas de retirarme de los Sims? Tan lindo como me había quedado. ¿Por qué se mete para adentro este? ¿Me quieren explicar? Porque queda hermoso ahí, se mete para adentro. Mira. Me está por dando un patatús. Me está por dar un patatús. Me está por dar algo. Me está por dar algo. Sentilo. De hecho, a veces se la publicé esa página de las pelis no originales. Salen Sims haciendo cosas raras en las esquinas. Ahí está, mira. Cracks también lo vio. ¿Vieron? Cochina, mostrame la carpeta de imágenes satánicas de lo que está. Sentila. Ah, las carpetas que no intento ocultar. Que intento. Si yo pongo alguna de esas fotos acá, ustedes van a saber lo que le van a explotar. Tengo una carpeta con fotos, pero no la voy a poner acá. ¿Qué tan loca? ¿Ustedes quieren que me cierre el canal a mí? No voy a permitir que la locura de vosotras arruine. No, sentíla. No, no. Sería PewDiePie. No. No. Encima son todas fotos que hice con Carmila. Hasta ahí le llega el spoiler. Déjenlo ahí. Este va a quedar mejor, yo creo. Vamos a cerrar el alerón ahí. Y vamos a bajarlo un poquito más. Así se mete adentro. Ahí está, ¿ves? Ahora sí. Vamos a apretar shift. Está, ¿ves? No se metió ahí. No, no se metió. No me importa si queda mal acá porque yo me estoy empezando a cansar, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? A ver si lo subimos un poquito ahí. Ahí está. Ahí está. ¡Aplaudan, che! Ay, aplaudan. Nadie me quiere. A mí nadie me quiere. Lo único que quieren es mi carpeta de fotos chanchas. Son unas pervertidas. Después me dicen a mí. Yo no soy pervertida. Gracias. Gracias. Nunca dice que pueblo chico, infierno grande, en una pura cabeza ya es otra cosa. Sí, en mi cabeza hay de todo. Ustedes no quieren entrar en mi cabeza. Yo les aseguro que ustedes no van a querer entrar en mi cabeza. ¿Con qué tecla haces eso de los teclas? ¿Qué tecla? El shift. Si vos apretas shift, al mismo tiempo que estás moviendo el cosito, el alerón, ¿no es cierto? Tienen alerones en varios lados. Si apretas shift, solo se mueve el alerón del lado que vos querés que se mueva. El otro no. Shift es el mejor amigo y el Alt. Shift y Alt son los mejores amigos de los constructores, niñita. Y ya está. Y ahora me quedo feliz porque no quedo adentro, ¿me entiendes? Sentila. Ahora sí. Vamos a pintar los cuartos. Yo creo que voy a usar las paredes de... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Carmi, te dejo porque me va a abrir mi stream. Ahí está, después te los mando a todos a estos payasos. Sí, yo en media hora me voy. Uy, pobre. No vieron nada al final. Puro bla, bla, bla y no hicimos nada. En media hora te los mando. Besos. Tengo hasta miedo de preguntar. ¿Qué quieres preguntar? ¿Ivy? ¿Y preguntar? ¿Te quiero? Ay, ¿con quién está Carmila en las fotos? Adivinen. Les doy... No, no les voy a dar un premio si adivinen, porque seguro que van a adivinar. Vamos a usar estas paredes, que son de los vampiros. Vamos a usar esta en este cuarto. Este cuarto va a ser de niños. Este que dijimos que iba a ser también de niños, este es el principal. Aunque creo que este va a ser el de el soncito este, ¿cómo que se llama? Changuito este pavo. De... se llama el Alejandro. Acaba de dormir el Alejandro. Pero después lo vamos a arreglar eso. Este se va a hacer el cuarto por ahora del pequeñito. Del pequeñajo. Del vástago accidental de Guillermo.
¿Qué pared para niños le podemos poner al vástago? Vamos a poner una de estas, justamente, mira, de Tiny Traveler, que son muy bonitas. Esta. Así a lo mejor se pierde entre la maleza de los Tiny Traveler, el pendejito, y no aparece nunca más, ¿entendés? ¡Ay, mira qué bonita está con nubecita! No la había visto. ¡Ay, qué bonita que está esa pared! Ahí está, le vamos a poner esa al chiquitito ahí. Y acá, en este medio de estos dos, tiene que estar esta pared, porque es un pasillo, pero está ahí. Uy, acá también me olvidé de romper, mira, que tiene que estar abierto esto para que entre la luz. Y se hizo la luz. Ya vamos a ver cómo arreglamos el tema de la escalera. De todas formas va a quedar bien, ¿no? Ahí, ahí y ahí. Queda raro, yo sé que queda raro. No me lo tienen que decir. Ya lo vamos a arreglar, ya vamos a ver qué ponemos. Tranquilos, tranquilos. ¡Tranquilos! Chetila, si están todos tranquilos, la loca soy yo. Carmi es feliz cuando Moma abre stream, ¿por qué no? ¿Por qué nos abandonó? ¡No! Yo la quiero a la Moma muchísimo. Mira ese emoji. Mi vida, me hace feliz que ella abra stream ahora. Porque así después se los mando a todos ustedes. Aparte, ella recibe una raid y yo hago una raid. Que acá en Twitch eso son cosas importantes. ¿Me entienden? Aparte, estoy haciendo la raid a una de mis mejores amigas. A una persona a la que quiero mucho. Y me hace muy feliz que lo haga. No me molesta para nada. ¡Ah, no! ¡Ah, Carmi! ¡Sentila! Coliban, ¿qué dijo? ¿Qué hiciste, Coliban, ahora? ¿Qué hiciste, Coliban? ¿Qué hiciste, Coliban? ¡No! Dice. ¿Por qué Mamá nos abandona? Se va a hacer su stream, ya va a volver. Pasa que mamá Carmi deja sus pollos en vuelo. Pero ni vuelo alzamos nosotros. ¡Sentilo! ¡Sentilo! Esa pared me recuerda a la pintura. Que me acuerdo cómo se llama. Donde estaba el cielo. Mira. Hay muchas pinturas donde hay cielo y creo que sí, sí, recuerdo alguna pintura. Lo que a mí me está jodiendo un poco es esto acá. Y no sé cómo lo veo. Sentila. ¿Por qué vamos a poner? ¿Es una estatua? ¿Unas plantas? ¿Algo? Ya vamos a ver, porque tenemos que definir qué va a ser el coso para las manos. ¿Cómo se llama? Yo creo que este queda bastante bien. Lo vamos a poner acá en esta escalera también. La barandilla de la escalera. No me salía. ¿Ven? Vamos a hacer, ponemos un semimuro también. Eso no está mal. Mala la idea. No está mala la idea. Sentila. Acá vamos a poner en negro. Ahí está. El semimuro, ¿no es cierto? Ahí está. Ahí me ponemos una columnita, algo para que quede bien. Y acá los rieles van a ser los mismos. Entonces creo que es de season. Este pasamano, esta... esta baranda, donde está ahora no la veo. Porque es una de las que mejor queda siempre en las escaleras de este tipo de casas, no sé por qué. Pero me gustó mucho. Este de vampiros queda mejor, pero afuera. Es muy de metal, es metálica. Yo la veo más para exteriores. Esta va a ser la barandilla que hace juego con el pasamano de la escalera. Como odio que quede así la baranda en la ¿cuándo arreglarán eso en Nea Games? I don't know. Lo que podemos hacer es que esta escalera no tenga pared abajo. Al no tener pared abajo, podemos hacer como que es un espacio negativo. Se llama en arquitectura, creo. Corríjame si hay algo que lo sabe acá. Que es un espacio que a veces no tiene mucho sentido, pero se le puede poner plantas o adornarlo un poco. Meter unas cajas, como que están escondiendo algo ahí atrás, ¿me entienden? Yo creo que queda mejor así, ¿no les parece? Porque los Sims por ahí no se van a meter, no sé, porque capaz que sí se meten, después se quedan atascados ahí atrás y empiezan, ¡Puruluki! ¡A esta casa! Y tenés que mover todos para sacarlos de ahí a los idiotas. Ahí empezó la mof. ¿Dónde estaba Dios cuando alguien con la mano? ¿Qué? ¿Dónde estaba Dios con la mano? ¿Qué pasó? ¿De qué están hablando? Esa pared me recuerda la de no sé qué cosa, ¿sí? La de coso, creación de Adanes. ¡Ah! Es que esto podría cerrar este stream sin que lo usemos mucho. Eso es. Creo que... y se lo van a ver Esteban Quito. No, ¿cómo es? Esteban Armando. Esteban Armando se llama. La escalera me cuesta. Tenés tutorial en tu canal, Carmen Sentila, mi vida. ¿Qué le cuesta de las escaleras? Cuéntele a su madre online. ¿Qué le cuesta de las escaleras? Cuénteme. Porque la escalera es todo coso. Lo único que te puedo dar un consejo así, si quieres crear un espacio de escalera
chiquito así en una casa, no dobles la escalera dentro de la casa. Sácala afuera, agarra la escalera que te gusta, cualquier escalera que sea. Crea el espacio, ¿no es cierto? Hay un tutorial, te lo voy a pasar al link, Nana, para que lo veas. De una chica, creo que es, que hace unos espacios de escaleras preciosos. Lo encontré otro día en YouTube, está hermoso. Ponela afuera y afuera doblala, como vos quieras. En este caso así, por ejemplo. Y después agarrala y llévala adentro. Y ponela en el espacio. Porque si no, no te va a dejar. Si el espacio es muy chiquitito, no te va a dejar el juego que lo hagas adentro del casa. Es uno de los pocos tips que te puedo dar con respecto a escaleras. Ya te voy a mandar el link de esta chica que hace escaleras con plataformas. Te vas a quedar así. Así me quedé yo, por lo menos. Muy bonita. Que fue lo que quise recrear más o menos en esta casa, pero no me salió tan bien como ella. Hay que prestar mucha atención. Las plataformas tienen muchas ñañas y muchos ñuños. Y hay que prestar atención, eso es todo. Vamos a buscar un piso parque negro para ponerle a esta casa. Pero yo creo que lo que mejor le va a quedar. ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que un parque negro va a ser lo mejor para esto, ¿o no? ¿Sí, no? O madera negro, ¿verdad? Se ríe la santa. Sí, se llama así esos espacios. Espacios negativos, exactamente. Sí, una vez lo leí, no sé en qué coso de arquitectura, que suelo frecuentar páginas y cosas de YouTube de arquitectura. Soy una arquitecta frustrada, entre otras muchas otras profesiones. Afuera es más fácil, claro, porque afuera la doblas y después la agarras y la llevas adentro. Porque si ya creaste el espacio, el juego no te va a dejar doblar la escalera adentro del espacio. Y entonces es más fácil hacerlo así. Encontré otro tutorial hoy de escaleras, pero te voy a mandar el de esta chica que las hace con plataformas como esta y quedan muy bonitas. Claro. Claro, que si la metes adentro de la escalera, te dice, se pone en rojo y no te deja. Solo lo haces afuera y la traes para adentro. Marmelad es una de las que sigo, pero hay otra más. Puede ser que sea Marmelad, que hizo un tutorial sin hablar. Es todo música y va explicando así con señalcita y qué sé yo, las escaleras. Puede ser ese entonces. Lo voy a buscar, se los voy a pasar, Satufra, porque creo que sí. Porque está preciosa las escaleras. Yo lo vi así de arribita. No le presté mucha... O sea, no lo seguí como para aprender. Pero lo voy a hacer. Porque en el caso de que quieran ver más escaleras o temas de escalera, podemos repetirlas acá en alguna otra construcción. Quedaron muy bonitas. Esa chica ha hecho una maravilla. Sinceramente, me quedé bastante anonadada. Vamos a ver este piso. ¿Qué tal queda en esta casa? Porque no es negro, negro. Miren. No queda mal, ¿eh? ¿De qué parque es? De los famosos. Es como un parque gastado. Me gusta. Pero después tenemos otros. Tenemos este. Que no. Este. Mazo. Esto es un parque. Tiene colores, ¿eh? Este no está mal. ¿Qué es parque? Esto es solo de madera de espigas. Este no está feo. Este me gusta. Porque va como un adorno acá. Me gusta ese. Y este es el otro que tenemos, que es... Este es de Felixander, mira. Este no lo había visto. ¿Por qué no lo había visto? Quédate quietita. ¡Hola, Guille! ¿Cómo andas? Ya me empieza a dar calor, ¿eh? Yo llego a hacerme calor. Hace un par de semanas. ¿Puedo con permiso? Paso el link. Páselo, señora. Páselo, no hay problema. Mira, Leinel. Necesita. Está buenísimo. ¿Cómo anda? Mira, puso un pulpito on fire. Se viene con todo el Guille. ¿Qué estamos haciendo, Guille? ¡Ah! Tentáculos on fire. ¡Santelo! No se puede poner en el baño. No me estoy poniendo nervioso. No sé lo que estoy haciendo. Ese puede ser en el baño, que no creo, porque tendría que ser un color más claro y no madera. Contame, Guille. Este es de los vampiros. Este puede ser lindo también. Es medio brilloso. No me gustan los pisos de madera brillosos. ¿A usted no les pasa? Este también es brilloso. Este es el de la selva, pero no tiene negro. Este no...
Hoy qué mal que estoy hoy. Este es demasiado ruinoso el que está afuera. ¿Será el de vampiros nomás que quedará, che? No me gusta, no es suficientemente negro. Lo quiero más oscuro. ¿Por qué son tan raros estos pisos? ¿Por qué son tan raros estos pisos, Nessa? Este es el de la selva. Este no está feo tampoco. Está en ese color oscuro así, no está feo, che. Aunque no hace juego con esta casa que es tan bonita. Uy, qué mal que estamos, che. Este. Ah, este me gusta. Este me gusta, se queda ese. Contame, Guille. Mucho trabajo, cansadito. Esecito. Primero a prestar atención aquí, Carmen, que el video no se va a hacer. No se va a mover, gentila. Me respeto a la Carmen, sentila. Hola, don Collar, chilla, sentila. Señorita Nessa, ahora te dijo don Collar, vos decirle señorita, entonces está bien. Se están tratando los dos con mucho respeto, la madre que los pare. Este va a ser el living, habíamos dicho. A ver acá. Sentila, esa ha sido la Nessa. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Vanessa, para que tengas, me dijo. ¿Qué tal todo, Laurito? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo, Guille? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cuánta violencia? Sí, esa chica me ha salido un poco rarita. Esita, pero es querible, Queen, es muy querible ella. Ella tiene su lado así, un poco. ¿Cómo decirlo? Un poco. No violento, es una buena persona. En el fondo es buena. Hay que invitarla a ir al fondo. No, es buenita, mi necesita. Aparte, le puse todos esos comandos porque sé que a ella le hace mucha ilusión. Los comandos esos que pegan. Le hace mucha ilusión. Nos olvidamos de la torre, che. A ella le hace ilusión el comando que pega y yo se lo pongo porque ella me pegue. Igual que el látigo. A ella se le hizo ilusión el látigo. Y bueno, mamá se lo puso y listo. Necesita ella, tan luz. Tan sus, ¿qué es? Sus significa dulce en alemán. Por si no lo saben. Acá no he puesto luz. ¿Por qué no puse luz en esta habitación? I don't know. Necesito luz. Hágase la luz. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí estamos hablando de este baño lo mismo. Tengo que ponerle... Acá esta torre no sé cómo van a llegar volando. Pero bueno. Eso ya es un problema de los lápidas, no mío. Ahí está. Me falta el piso para los baños. El piso para los baños. A ver, vamos a buscar un piso para el baño. Lo más gracioso de todo esto, ustedes creerán que cuando yo construyo estoy muy calladita. Y no, soy de hablar así. A veces estoy hablando con videos que veo mientras estoy construyendo y esas cosas. Soy así de loca. Necesita es muy necesita, así mi vida. Ella es hermosa y no le salió el látigo. Mira, pobrecita, no la ha roto lo otra. No sabes qué decir, es buena. Es hermosa ella. Látigo dije, no te anda el látigo, mi vida. No le anda el látigo. A ver si mamá le anda y se lo destraba. Deme un minuto. Látigo. Ahí está. Yo se lo destrabo a mamá. Para que lo rompiste. Ahí se lo destrabo a mamá. Una porquería ese látigo. Se rompe siempre. Seguro que lo compró de oferta. Es la AliExpress, Tila. No. No. Che. Qué mala onda, ¿eh? Qué mala latitud. Qué fea latitud, dirían los argentos. Qué fea latitud. Acá está el piso, mira. Este piso de los famosos de mármol me parece que queda justo, mira, para la pared de Felixander. Es casi el mismo, mira. A ver este. Ahí está. No, pero este tiene rayas. No quiero que tenga rayas. No quiero que tenga rayas. Quiero que sea liso. Porque yo esta casa la veo así con... Te digo, lo veo con baños bastante más elaborados que esto. A lo mejor en un rayo así repentino. Cuando empiece a decorar la casa le cambio la pared al baño. No sería raro. Pero por ahora le vamos a dejar esos pisos. A ver este beige para acá. Ah, que tiene rayas. Este no me gusta. Vamos a poner este beige a este acá. No me gusta mucho, pero vamos a ver. ¿Y este de qué es?
No me gusta. No me gusta. Qué mala, que soy rebuscada. Soy rebuscada. Lo sé, lo sé. Ya, ya vamos a ver si le hacemos un cambio a ese baño. Ya va. Porque es el baño de las visitas, supuestamente. Es el baño que vos, cuando la visita viene, dice: ¿puedo pasar? Sí, anda, este de acá. Ese de ahí es para vos. No vayas al mío. A mí me pasa, a ustedes no. A mí se me meten en mi baño y los agarro. Mirá, que no les queda ni ganas de vivir. Esta es la cocina, así que va a tener un suelo limpio. ¡Mirá cómo baja el pasarito! ¿Qué pasó? Guille, te pusiste el ventilador. ¡Pobrecito! Si hubiera comprado el látigo donde compró otras cosas, funcionarían de 10. ¡Sentilo! ¡Sentilo! ¿De qué estás hablando, Guille? ¡Aclárate! Sí, hermana mamá. ¡Sentilo! Abrió sus alas, se abrió el stream y ahora nos vamos todos para ahí. Ahí compraste el ventilador, se compró el ventilador, señor, no puedo pasar, no, anda a tu casa, anda a mirar al patio. Y si en número 2 hay un bar en la esquina. ¡Ay, qué susto! ¡Ay, un follow! ¡Ani! Muchísimas gracias por ese follow. Bienvenido al stream. Espero que te gusten los Sims. Ahí te dice Ani G. Parece que sí, Ani G. Muchísimas gracias por el follow. Acá estamos riendo, ¿no?, de la gente que nos dejamos entrar al baño. Nessa Same. Acá, como es campo, si quieren que hagan afuera. Sentilo, ¿viste? Ya lo dije, mira. Sí. Ya está, listo. Le pusimos el piso. Son a menos cuarto. A lo mejor podemos empezar la cocina. Elegir el tipo de muebles que vamos a poner en la cocina y nos vamos después con la moma. ¿Qué les parece? Yo siempre empiezo las cocinas por la casa. Yo siempre empiezo a decorar las casas por la cocina. ¡Tam! El arbusto de la vida real. Exactamente. Tenemos un arbusto de esos de los Sims. Niki, niki, no sé. Pero lo otro sí. ¿Te imaginas? Viene la visita. ¿Dónde puedo? Afuera, anda afuera. No, mentira. Yo también vivo en el campo, pero no le hago esas cosas a la gente. Bueno, no. Todavía no. A ver. Yo tengo dos baños en la casa. Y está un baño abajo y un baño arriba, ¿viste? Entonces, los mando al baño de abajo y después voy y lo limpio. Sentila. Esto es de Felixander London, que está muy bonito. Tiene 5.000 millones de swatches. Alguno tiene que quedar bien acá. ¿Qué les parece? Aparte se ve medio campestre también, ¿no es cierto? Un campestre bonito. Algún swatch tiene que pegarle. Oh, ¿vieron ese swatch anterior? ¡Qué bonito! Yo creo que con la mesada blanca y más... ¡Au! ¿Qué pasó? ¡Qué valían para los suyos! ¡Qué wow! ¡Que vayan para los suyos entero! ¿A qué querido los chuchos, Guille? ¿Qué sentí? Los Guille y los chuchos. Hay gente que está, es muy argentino eso. Aunque por acá, marca de territorio, no creo que los perritos estén contentos si fuéramos nosotros. Exactamente, sí. Exactamente, a los perros no les gustaría. Tengo 3 baños, no jodan con el mío. Exactamente. En las casas más grandes, yo estaba en casa grande, he vivido con mis ex suegros. Y siempre hay un bañito de la visita, ¿me entiendes? El bañito ese que no tiene ducha, que solo tiene un inodoro, una cosita para lavarse las manos y nada más. ¿Me entiendes? Porque tampoco es cuestión de andar molestando. ¿Cuál de los...? Este está muy bonito también, Felixander. ¿Pero por qué eso es tan bueno, Felixander? ¿Cómo lo quiero, Felixander? Este tiene la mesada negra, que tampoco me disgusta, ¿eh? ¿Qué prefieres? ¿Mesada negra o mesada blanca? Yo creo que la mesada negra queda linda también. Esto es de Harry Potter Kitchen. ¡Oh! Este juego de Harry está muy bonito también. Mira esa este. Me quedo con este acá. Ya no les pregunto más nada, se acabó. Este pack de Harry. Harry Kitchen Counter. Es country. Sí, country, no sé qué cosa. En Tumblr lo van a encontrar. Yo creo que está liberado ya. Está muy bonito. ¿Qué dicen? El otro día me gozaba. Nos gozabas. Francia, me parece una falta de respeto. El Guille sabe de esas cosas, ya le he contado. Hemos hablado de muchas cosas. Si le digo que es mi super amigo, es por algo.
Es que tengo dos pisos, así que uno arriba, otro abajo. Yo también, yo vivo en un dúplex. Entonces, todos al baño de abajo. Que donde está la ducha, en realidad, pero bueno, es el baño que usa la gente que me visita, que no es nadie. Porque a mí no me visita nadie, ni el loro me visita, ¿me entiendes? Vamos a poner la cuadrícula. Yo creo que un poco por miedo, un poco por respeto, sentíla. La gente no me visita. A mí nadie me quiere. A ver esta cocina. Ahí está. Ahí vamos a poner una heladera. No sé dónde voy a poner heladera, pero acabo de una mesita del desayuno. Una isla. Eso, vamos a poner una isla para el desayuno ahí. De esta misma vamos a buscar la del rincón. Que es esta. Ahí está, muy bien. Acá va a haber otro del rincón. Tip, 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 tip. Muy bien. Y acá no, porque yo no puedo. Acá vamos a poner otra vez de estas. No, dije de estas, che. Así. No voy a poner la heladera contra el la ventana, eso es lo que quiero evitar, por eso me puse ahí, la voy a poner ahí, quiero la heladera. ¡Sentilo! O las heladeras. Si soy el amigo pulpo, sí, la mesa entera, eso quisieras vos, pero estás demasiado lejos para ser el amigo pulpo. Así que tengo dos, aparte todos los hombres que conozco son medio pulpos, les salen manos por todos lados, ponme los comandos. Es que tengo dos, sí, Santufe, sí. Dato raro que me impactó. Busqué mi user en Google y acabo de averiguar que estoy como... ¿Qué? Como ejemplo en Singurú. Fue loco. No me jodas. ¿En serio, amigo? Sí. Igual que el lato recibe gente acá como familia grande. Viene muy relativa frecuencia. A veces... Sí, acá no. Porque toda mi familia vive lejos. La mía vive en Argentina. La de Steve vive en Irlanda. Imagínate. ¿Quién nos visita acá? Ni el loro. La señora que viene a verlo a Mickey cada 3 meses para el tema del gobierno, que se lleva las ayudas de Mickey, pero no viene más nadie acá. No llores, Guille. Lo dije de una forma, Guille. Si estuvieras más cerca, capaz que serías más pulpo. Pero desde lejos, ¿cuál pulpo puede ser? Solo la imaginación. Sotila. Yo digo que venga gente a mi casa. Yo también. Yo no sé si alguna vez lo conté acá y lo voy a contar ahora para ir yéndonos. Cuando me enfermo, viste que la gente viene a verte y vos te enfermas de lo que sea, o tuviste un bebé, por ejemplo, tuviste bebé o lo que sea, estás en cama, ¿no es cierto? Viene el médico a verte, o sea, viene el médico a casa, porque capaz que estás tan enferma. Ahora no se usa tanto, pero en una época se usaba. Iba el médico a verte a casa y venía el médico a sentarse en mi cama y a mí se me revolvía algo. Odio que me toquen la cama, odio que la gente venga a mi casa sin avisarme. Avísenme, llámenme, díganme, voy para allá, ¿cuándo puedo ir? Entonces yo sé que venís, me preparo psicológicamente, aparte de limpiar un poco y acomodar, y te dejo que vengas a mi casa. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? De otra forma me siento invadida. Me siento extraña, me siento. ¡No! ¡God, please, no! ¡No! ¡No! Me estresa a mí también. ¡No! Yo también. ¡Oh, de Guilla no quiera ni hablar! No sé que vayan apenas llegan, sí. O que te avisen. Odio que me toquen la cama. Odio. Cuando tuve los chicos, no quería que nadie venía a ver el bebé. Y yo me levantaba. Le va agarrándome todo lo que me tenía que agarrar. Solo para que no se metieran en mi cuarto. En mi cuarto no se mete nadie. Nadie se mete en mi cuarto. Mi cuarto es sagrado. Es mi santuario. No me toquen la cama. Y después me enteré por mi mamá que es una cosa que tenemos en la familia. Parece que es una familia. Sí, sí. No sé por qué, no sé por qué. Justo íbamos a caer con un monster y Nessa, qué lástima, entonces nos vamos a tirar. Ustedes pueden venir cuando quieran. Ustedes son mi familia. Pero me refiero a gente que yo no conozco. O gente que rara vez veo y de repente vienen y dicen, ay, puedo entrar por acá y puedo ver por allá. O qué lindo. Y si te metes, la cama no. No me toques la cama, ¿entendés? El sillón del living, que supuestamente para que lo use la gente cuando viene a casa. ¿Por qué sería así? A ver, alguien que me explique. Sein con la gente que viene y no avisa. Pienso que es una falta de respeto. Sí, sí, sí. Después me dicen rara. No, sos rara y por eso te quiero, porque somos raras. Somos raras. Si la persona vos la conoces, si la tenés cariño, decís, bueno, la conozco, viene a visitarme, patatín, patatán. Pero así todo me gusta que me avisen. A mí me gusta que me avisen. ¿Me entiendes lo que te digo? Si vienen sin avisar, no me gusta.
Si me avisan, a lo mejor me la banco un poco mejor. Pero tampoco tanto. No me la creo. Estas heladeras son de Little DK. Y las cocinas, vamos a poner cocinas bonitas. No sé si de Little Dica o de mi amigo Felix Sander, que también hizo algunas. Estas son de Little Dica, de un pack que él sacó. Pero andaban media raras últimamente, no sé por qué. Estas también, súper modernas. Quiero poner dos. Que aunque sea una casa de campo, sabemos como rápido. Son los chicos estos, ¿cómo es que se llaman? Que ya se me fue el nombre, los lápidas. Así que hay que hacerles algo lindo. Lo que podemos hacer, que se me está ocurriendo ahora, es ponerles una cocina entera, más o menos linda. Puede ser una de estas. Esta es tan bonita, pero ¿por qué se mete para atrás así? La pared. Debe ser para islas. Esta no, ¿ves? Estas son para las islas. Está bien pensado eso. Meterle una cocina de estas y después la otra separada, cocina de el horno. Como se hace, se ve mucho en Estados Unidos que tienen hornos incluso a la altura, vieron arriba, que eso me encanta porque no hay que agacharse. Yo pagaría o me gustaría tener dinero solo para tener un horno así sin tener que agacharme. ¡Qué belleza! Voy a quedarme afuera. Y no torcer mi visita al Carmen. No es eso, entiéndanme. Es la gente que no conozco. Me he pasado con el señor El Pasto que un par de veces entró como fulano por su... ¡Uy, no! A mí me hacen ese, ¿sabe qué? No cortan mal pasto. Yo corto el pasto con él. Y también con los tipos del tío, del primo, abuelo, del esposo. Los... ¡Oh, Santela! Creo que es algo de los sueños. Acá hay muchos confiados. Si no, yo ya los corto. ¡Qué, qué, qué! Oli, ¿hace primero la cocina porque te gusta comer? Yo creo que sí, o es como un tic que tengo a mí, Ani. No sé por qué me parece que echa la cocina, al definir el color de los muebles de la cocina, el estilo de la cocina, ya defino el color de los muebles y el estilo del resto de la casa. Me gusta que los muebles hagan juego el color de la madera, por ejemplo. Entonces yo ya definí que el color de la madera, más o menos de este, es este color, entonces ya sé que el color de la madera de la mesa, de los muebles del living, qué sé yo, van a ser más o menos del mismo color. Es un tic, yo sé que muchos constructores también lo tienen y no, sinceramente no sé bien por qué. Creo que viene por ese lado, de que puedo definir el estilo de la casa. Y me siento, ya me quedo más tranquila, ¿me entiendes? No es por nada en particular. Y aparte me gusta comer, sí. No vamos a negar que me gusta comer. ¡Santilo! El machi machi, exactamente. Mi primer casa de los Sims y se comporta sin pares. ¡Santilo! Hermosa casa, los Sims la disfrutaron muchísimo. Hago lo mismo que con la vacina. Primero nada, la nevera, forever primera. Sí, sí, sí. Tengo que construir mi casa nueva en los Sims. Soy tan feliz con ella desde que la compré. Sentila. Tengo que construir mi casa nueva en los Sims. Soy tan feliz con eso de que... En serio, sentila. ¿Santufra, la compraste a la casa? ¿La bajaste? ¿O es un reto? Explícame. ¿No saben nada? No. Si nos muestra... ¿Qué dice? Que las muestre, exactamente. Real, lo puso la puerta en el medio de la nada, de una cama y un inodoro y nada más. Ay, Dios. Eso se llama reto de la desesperación, Sims. Los Sims entraron a desesperar, entraron a morisionar uno por uno y insultaban a toda la familia de Colibán. Acá va a haber una isla al medio para que se sienten a comer algo. Una mesita también podríamos poner, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Santila. Podemos poner una mesita pequeña ahí en el medio. ¿A usted qué les parece? Una redondita como esta, mira. Así, acá. ¿Es el mismo color? No es el mismo color. Y acá vamos a empezar con el machi machi, ¿viste? Aquí empieza la Carmila a montar en una moto Kawasaki Suzuki, ¿entendés? Porque a mí el machi machi me gusta mucho, el machi machi. Esta es más o menos el mismo color, mira. ¿Será una mesita que se pueda poner sillitas esta? Porque está bonita así como para coso. Podemos hacer que esto se mueva un poco más acá. No, incluso más. Para. Ya estoy inventando. Para. Esto va acá. Esto así va acá.
Y este es el que va acá. Y vamos a poner una mesa ahí. ¡Susul! ¿De qué se ríen? ¿A qué edad empezaste a jugar a los Sims? ¿Quién? ¿Yo? Me está preguntando a mí, me está preguntando a Nessa. ¿Nessa? Ah, real, le puse una... Todos hicimos eso a los 8 años. 22 a los 25. Yo empecé a los 28. ¿28 o 27? No me acuerdo. Ya jugaba SimCity, aparte. Jaja, no, la verdad. ¿Cuántos tienes, Sornecita? ¿Sornecita tiene? ¿Cuánto tenés, Sornecita? Soy argentina, Amy. Sí, de Córdoba. De la capital. Córdoba capital. ¿Te gusta mi acento? Es que los cordobeses son así. El acento cordobés es un acento muy particular. No es el mismo acento de los de Buenos Aires. Nada de, en contra de los porteños, che. No, me empezaba acá a decir, ¡ay, los porteños no los quieren! Porque sí, los quiero mucho. Mis viejos los dos eran porteños, ¿sí? Más, mi papá era bien porteño porque era de Mar del Plata. O sea, bien cerca del puerto. Sentila. Vamos a poner una mesa acá. Esta creo que hace juego. No, eso no hace juego. Che, ¿por qué nunca encuentro el machi-machi yo? ¿Por qué nunca encuentro el machi-machi? ¿Por qué nunca se me da el machi-machi a mí? ¿Por qué me niegan el simple placer de un machi-machi? A ver esta. Esta menos todavía, mira. No. Menos. ¿Por qué mi vida es tan dura? ¿Por qué mi life? ¿Por qué mi life es tan así? Yo quería poner una mesita acá. Así, más o menos ahí. Después la muevo. Entonces una mesita, que se yo, una sillita. Y tiene para hacer algún desayunito ahí. Aunque estoy pensando que ya sé qué voy a poner ahí para el desayunito. Acabo de caer como si fuera una bolsa de piedra. ¡Auch! ¿De qué se ríen? Coliban abandonó el grupo. Turu turu sentilo. Guille de posta. Empecé, ¿qué dice? Se tiran pedo. Ya me voy ahora. Empecé a conocer 4 hace 4 años aproximadamente. Igual que yo empecé en el 16. A jugar a los 6-4. Porque chiquita no tenía PC. Pero iba a lo de mi amiga a hacer las tareas. Mientras ella hacía, yo iniciaba los 1, 2, 3 mil pilas. Tan chiquitita ella. Guille Coliban. A los 9. Empezaste a los 9 a jugar a mí. Ani, y yo los 28. Salieron en el 2000. En 2000 salieron los Sims, ¿no? Mis Sims son guapos y están todos locos, sí. Porque los quiero tanto y son más mayores que yo. Yo tengo 49 exactamente en este momento. Y cumplo 50 el 29 de noviembre de este año. Nací el 29 de noviembre de 1971. Esto ha sido lo más honesto que he dicho desde que empecé la streaming. Así que ahí anote, Anita. No se mueran, please. Acá nadie se va a morir sin mi permiso. Yo juraba que en esa jugaba a los Sims desde chiquita. ¡Y sí, es chiquita! ¡Ella! ¡Es chiquita mi vida! ¡Jugaba a los Sims! ¡Oh, no! De chiquita jugaba a Leish. Yo también jugaba a Leish of Empire. El Shop Empire era mi vida. Vamos, el Sega. El Sega. Mortal Kombat. ¿Quieren que juegue un Mortal Kombat en el momento nuevo? Tengo unas ganas de meterle al Mortal Kombat. Que si se puede jugar con gente. Y lo tiene alguien, creo que es el 11 que está jugando mi hijo, no sé cuál uno de esos nuevos. No me pasaron juegos para Halloween. Quiero juegos de miedo y nadie me dio juegos de miedo. Así que ahora voy a guardar esto. Lo voy a terminar mañana o cuando pueda guardar. Y... ¡No! ¡God, please! ¡No! 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 ¿Dónde te vas, Carmila Santila? A ver a la Moma. Vamos todos a ver a la Moma. Apoyar a Moma, que Moma se lo merece, gente. Aparte, Moma no hace stream todos los días como yo. Moma hace 2 veces por semana y hay que ir a apoyarla. Guille lo tiene, mira. Juegas conmigo, Guille. Jugamos al Mortal Kombat para Halloween. Yo me disfrazo de algo. Y juego al Mortal Kombat. ¿No quieres jugar al Mortal Kombat conmigo? ¿Alguien quiere jugar al Mortal Kombat con ustedes? Ven con Discord para escucharlo. Sí, por Discord. Yo si quiere disfrazar de estos vaqueros. Disfrazar. Me voy a pintar los labios de negro. Me voy a hacer los ojos un poco más así, dramáticos. Quiero conseguirme unos colmillitos para ponerme.
Y a una peluca algo en rojo, qué sé yo, para parecer más Carmila, más vampira. Una blusa, algo así muy vampiresco. Y un peinado vampiresco, pero nada más. El resto no, porque no me ven nada. Tentáculos no. Yo me disfrazo de pulpo. Dale, dale. Te tomo la palabra. Mi mamá tiene 52, le lleva un año porque nació en el 70. Y claro, pero yo nací en el 71 final, o sea, casi 72, podríamos decir. Cumplo 50 ahora fin de año. El 29 de noviembre. Sí, sí, sí. Yo podría ser la madre de la mayoría de los que están acá, menos Guillermo. Guillermo no. Laurita está en mi rango de edad, aunque Laurita es un poco más joven que yo. ¿Y quién es que también? Bueno, Moma tiene 30 y pico, creo que tiene Moma, ¿no? ¿Qué vas a hacer si, para los 50? Es una buena pregunta. Comer torta. Creo que me voy a hacer una torta enorme y me la voy a comer toda yo sola como el chiquito de la película de Matilda. ¿A dónde te vas a sentir? Bueno, descansen, coman sus papillas. Ahí está, mirá, se tiró. Vamos, no que descansen. Vamos todos a ver a Moma. De acá no se me va nadie. De acá no se me mueve nadie. Nos vamos todos a ver a Moma. El que se va, pierde. Porque aparte les doy puntos a los que se van a la raid con Moma, ¿eh? Así que nadie se va a de acá. Nadie se va de acá. Creo que se llevan no sé cuántos puntos. 500 puntos creo que son. Después los pueden usar para tirarse pedos. A ver si nos entendemos. Así que se van a ver la Moma. Vamos a poner raid para Moma. Sí, merezqué, ¿no? Sí. Centela, exactamente. Junta puntos para los pedos. Si no, ¿cómo juntan? ¿Cómo juntan pedos? Sentime. ¿Cómo juntan los puntos para los pedos? A ver. Ahí van. Ahí vamos. Los quiero mucho. Manténganse salvos. A salvos. Y nada de pulpos por ahora. Esperen hasta Halloween. Sentila, no le salió el no. ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡No! Ahí está. Nos vemos mañana. Mañana es viernes. No llores, Nessa, porque me hace llorar a mí. Mañana es viernes, el cuerpo lo sabe, Centella. Vamos a hacer algo raro, estrafalario. A lo mejor juego algo con ustedes. ¿Quieren jugar? ¿Quieren que juguemos juntos? ¿Quieren jugar? Busquen un juego y jugamos juntos. Y si no, entro a jugar con Collarcito otra vez al R6 o lo que sea. No sé, yo vamos a ver. El pulpo lo sabe. El pulpo lo sabe, exactamente. ¿Por qué estaba el pedo? Centella. Gracias a vos, Laurita, por pasarte, por toda la ayuda que le has dado al canal, el apoyo que le has dado al canal, Laura, eso es muy importante. Gracias a vos. Que pasen bien la noche y les largo yo la raid con Momita. Vayan a saludar a Esteban Armando, que está muy bueno. No sé si está con Esteban Armando o con quién está la mamá ahora, así que se van para allá. Los quiero mucho. Besitos todos. Nos vemos pronto. Chau.